Los Angeles' Department of Cultural Affairs invites you to the World Cinema Series presentation of the 2008 biopic, Ip Man. In honor of Asian Pacific American Heritage Month, Ip Man tells the harrowing true tale of a martial arts grandmaster and one-time teacher of Bruce Lee. Set in 1930s China, the film chronicles how one town descends into chaos and struggles to survive. Don't miss Ip Man at the LA Central Library as part of the World Cinema Series, Friday, May 26th, starting at 1 p.m. The event is free and open to the public. Log on to culturela.org/event for more information. Join the Cabrillo Marine Aquarium educators to learn about the Salinas de San Pedro wetlands habitat at Cabrillo Beach. You'll be given binoculars and microscopes to observe live animals in their natural habitat. Visitors can view the birds of the marsh, learn about native plants, and observe the changes in the tides. Be there Saturday, May 27th at 2 p.m. The Salt Marsh Open House is free and open to all ages. Log on to CabrilloMarineAquarium.org for more information. Just in time for graduation season, the LA Public Library wants to teach you the art of lei making. Celebrate Asian American and Pacific Islanders Heritage Month by weaving the symbol of aloha. The lei custom was introduced to the Hawaiian Islands by early Polynesian voyagers who made the journey from Tahiti by canoe, then presented the lei as a gift to their hosts. You'll learn more about the lei's cultural and historical significance and sacred uses while weaving a ribbon lei to gift a graduate or loved one. Don't miss your chance to learn lei making May 27th, starting at 3 p.m. in the Studio City Library. Reservations are recommended. Log on to lapl.org/events for more information. And that's a look at some things to do. And that's it for this edition. I'm Natalia Bilbao, and from all of us here at LA This Week, thank you so much for joining us. A reminder that you can catch us online at lacityview.org, and we're also on Instagram, Facebook, Twitter, and YouTube. See you next time for more LA This Week. Handing out the headphones to everybody. Yeah. I'm getting used to doing it. Because I can kind of spot where the groups, you know, are. And I just ask them. It's better. You didn't get your Pioneer Women? You should. You deserve it. What are those little yogurt?
the song. Thank you.
la Cámara de Concilio de John Ferraro. Yo soy el presidente Paul Krikorian. Estoy listo para empezar la junta de hoy, viernes 19, 2023. Acá se tomará comentario público en la Cámara después de las presentaciones que se den en persona acá en la Cámara de Concilio y por teleconferencia, por teléfono. Así que estamos listos para empezar. Señora secretaria, puede llamar la lista. Sí, Blumenfield, De León, Harris Dawson, Krikorian, Lee, Hutt, Lee, McCusker, Park, Price, Raman, Rodríguez, Soto Martínez, Yares, Lovsky. Son 14 miembros en el coro, señor presidente. En el primer asunto del negocio es aprobar los minutos de mayo 17, 23. Yaroslavsky propone, Hutt le apoya. Lo próximo son resoluciones elogias para presentación. Si es McCusker que le presenta la presentación y Hutt le apoya, vamos a seguir en la agenda, por favor. Sí, bien. Los temas de 1 a 6 ya se han llevado a cabo en audiencias públicas. De 7 a 11 no se han llevado a cabo los temas en audiencias públicas. Se requieren 10 votos para esta consideración. Bien, sin objeción, miembros, estos son los temas que se consideran frente a nosotros hoy. ¿Hay algún miembro que desea hablar acerca de algún tema en especial? Sí, consejera Park. Sí, gracias, presidente del concilio. Desea hablar del asunto número 6 en especial. El licenciado municipal tiene la moción para leer en el acta. Bien, señor municipal, abogado municipal, puede leer la moción. Sí, la moción en el asunto 6 es de adoptar las recomendaciones de las comisiones del puerto relativo a aprobar la primera amendamiento de la corporación Harbor Breeze, que presenta la consejera Park y le apoya el consejero McCusker. Bien, gracias. Pues, ¿requiere esta moción un voto o se puede ya votar en el asunto que se ha amendado? Ya. Sí, bien. Pues, ¿hay algún otro tema en especial, miembros? ¿O algún otro asunto en especial que desean mencionar? Uno, dos veces. Bien. Señora secretaria, ¿qué es lo que tenemos disponible para tomar voto ahora? Sí, concilio puede tomar los votos en los temas de 1 a 5, señor. Bien, gracias, miembros. Tenemos estos temas que considerar frente a nosotros. Si no hay ningún otro miembro que desea hablar acerca de estos temas, se va a abrir la lista de votos. Se cierra la lista y se tabularán los votos. Si son 14, sí. Muy bien. Pues ahora estamos preparados. Antes de tomar comentario público, deseamos tomar las presentaciones. La primera presentación tan importante que hay es la celebración de mujeres pioneras. Le damos la bienvenida a todas las pioneras. En tradición anual, regresarán a la Cámara de Concilio después de esta ausencia larga por COVID. Le invito a la consejera Park, si puede, por favor, comenzar a presentar la presentación. Tiene la palabra, consejera. Y consejera Raman y consejera Hutt van a unirse a ella en la presentación. Sí, también si puede presentarse la consejera Hutt y consejero Soto Martínez, por favor. Preséntense. Sí, gracias. Consejero Soto Martínez y consejera Hutt. Sí, y las señoras que serán honoradas, por favor. Muchas gracias, presidente del concilio, por esta gran oportunidad maravillosa, porque es un honor profundo estar acá parada con las mujeres pioneras, dando este homenaje, un premio por el evento tan especial en mi corazón. Por 33 años hemos apoyado esta tradición con orgullo, el premio u homenaje a las mujeres pioneras, que honora a tantas mujeres que han hecho contribuciones monumentales en avanzar igualdad de género, enriquecer las vidas de mujeres y jóvenes damas en Los Ángeles. Hoy, las homenajeadas están presentes, brillando como ejemplares de su dedicación, valor y servicio a su comunidad, particularmente en cuanto a este tema tan presente de gentes indigentes sin vivienda, que se refleja tanto en el tema de hoy, uniéndonos de brazos para resolver el problema de gentes indigentes. Es una llamada urgente para la comunidad que actúen decisivamente, unidos, juntos, para batallar el problema de gente indigente sin viviendas.
Hoy este programa de Mujeres Pioneras no sería posible sin el compromiso de la ciudad, el Departamento de Equidad y Derechos Civiles y la Comisión en el Estado de Mujeres. Quiero presentarles primero a esta mujer que ni siquiera necesita introducción. Es la señora Capri Maddox. Capri funda, es la gerente general del Departamento de Equidad y Derechos Civiles. Se reconoce como Derechos Civiles en Los Ángeles. Bajo su liderazgo, la Oficina de Derechos Civiles busca equidad en toda la ciudad, una campaña para asistencia a todas las mujeres y una autoridad que protege los derechos civiles de la gente en Los Ángeles. La Oficina de Derechos Civiles sirve a la gente que experiencia indigencia, están sin vivienda en los barrios más pobres en Los Ángeles y guía la conversación en cuanto a prevención de indigencia y personas sin viviendas en sus reportes en Los Ángeles. Capri ha servido en la Junta de LAUSD Escolar, la Junta de Trabajo Público en la Oficina Municipal, donde ha creado el programa de adopciones públicas, entre otras cosas. Le doy la oportunidad a Capri que diga unas cuantas palabras, por favor. Sí, muchas gracias por esa gran introducción tan calurosa, consejera Park. Definitivamente, sí quería decirles qué tan maravilloso es tener este evento con tanto de los miembros del concilio, el alcalde y el personal acá. Antes de presentarnos en la cámara a la junta, quiero reconocer definitivamente al presidente del concilio y celebrar su liderazgo en celebrar a las mujeres. Nos sorprende. Reconociendo al alcalde pionera, nuestra propia alcaldesa, señora Bass de Los Ángeles, la consejera Hutt y todo el concilio municipal, se les reconoce a todas. Me da mucho orgullo que estamos celebrando acá el 33 año de los premios de pioneras de Los Ángeles. Tantos años haciendo este trabajo, pero esta es la primera vez que una mujer será la líder de la ciudad en esta presentación. Así que en nuestro premio reconocemos a la alcaldesa Karen Bass, que nos guiará a una ciudad de Los Ángeles más unida, más fuerte. Y estamos de acuerdo con todo el concilio municipal y nos da orgullo que haya acá más mujeres que en todo el tiempo en la historia de Los Ángeles han habido. Así que juntas, guiaremos la respuesta sin precedente para tratar el problema de gente indigente. Rompemos barreras todos los días. Todos queremos que reconozcan que las líderes mujeres, las señoras, no están solas. Su estado, las personas empleadas, su personal, hacen tan gran trabajo en la comunidad resolviendo los problemas de la gente indigente. Pero toma el servicio de todas. Estamos acá para elogiar a dos de nuestras héroes, a la alcaldesa Bass y a sus homenajeados hoy en persona acá. Espero que la señora Rabbi Sharon Rose pueda pasar al frente. Ella es la encargada en señoría y rabino fundadora de Akai, una organización judía en la comunidad hebrea que se comenzó en el año 2004 para realmente enforzar las uniones de la gente judía, las prácticas de su religión e inspirar a la gente de fe de unirse al trabajo relacionado a justicia y alzar sus voces. También deben de saber que guió al presidente Obama y al vicepresidente Biden en el servicio inaugural de inauguración, en servicio de oración en el 2021. Nos da tanto orgullo y bendición su presencia. Antes de irse, quiero que nos dé su bendición. Ella ha hecho tanto. Es la número una mujer más rabino, más influente. Se reconoce por la revista Newsweek. En tantos espacios públicos se ha reconocido. Y su organización que guía tiene un estacionamiento seguro para toda la gente en Los Ángeles, dándole a la gente un lugar seguro para poder dormir en sus autos en la noche. Ha sido una voz guiando con pasión. El hecho de que ella es una representante de viviendas para la gente. Es un gran orgullo. Me dan tanto entusiasmo de presentarle este premio de reconocimiento en el nombre de la señora alcaldesa Bass. Señora Rabina, es su palabra. Quiero darle este reconocimiento de parte del alcalde, la alcaldesa Bass, y de parte de esta gran ciudad. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias. Sí, consejeros.
gracias al concilio. Gracias. Felicitaciones. Lo próximo, la próxima persona que reconoceremos de parte de la alcaldesa Bass es Yvonne Biggs. Es una líder visionaria que se fija en crear lugares liberados para gente marginalizada a través de usar compasión y amor. Su historial de Yvonne causa que se enfoca en equidad, salud de comunidades marginalizadas. Es un énfasis a salud, seguridad de viviendas. A través de todo su trabajo con la Clínica de Familias de Venice, ha guiado un trabajo tan exitoso y ha hecho tanta expansión de clínicas para medicina en la calle, otras herramientas que pueden usar para distribuir salud, medicina en las calles. Iván guía la manera nueva de responder a la gente indigente sin vivienda con tratamiento de cuidado, compasión, urgencia. Y me da un honor presentarle este reconocimiento a la señora Yvonne Biggs de parte de la alcaldesa Karen Bass. Ahora estará presente para sacarle unas fotos. Muchas gracias por su liderazgo. Disculpe, señora. Señor Harlan va a tener que guardar asiento y no estar gritando, porque no va a empezar a molestar la Junta, incluyendo esta presentación. Así que le pido al señor Harlan que, por favor, suspenda sus comentarios y guarde asiento. Por favor. Gracias. Disculpe, señora. Sí, gracias. Muchas gracias, señor presidente del concilio. No le puedo dar suficientes gracias a esta gente, nuestra gratitud, porque todos debemos de tratar, porque ellos, estas mujeres, alientan aún mejor Los Ángeles. Son tantas héroes aquí en la línea del frente, homenajeadas anteriormente, y seguro el concilio también las reconocerá. Pero también quiero reconocer otra héroe, heroína, frente a nosotros hoy, y de presentarle a las homenajeadas estos premios, reconocimientos de parte del Departamento de Derechos Civiles de Los Ángeles. Comisionada Kwan, oh, ahí está. No la había visto. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Dora Kwok. Yo estoy en la Comisión del Estado de Mujeres, en la Comisión de Los Ángeles. La comisión es honrada de darle premios de pioneras con la ciudad y el Departamento de Derecho Civil y Equidad, junto con los miembros del Concilio de Los Ángeles, y un récord número de mujeres identificadas como consejeras en Los Ángeles y nuestra primera alcaldesa en Los Ángeles, señora. Disculpe. La alcaldesa nos ha dado el cargo de tomar este trabajo de las necesidades más urgentes en la ciudad, de la crisis de gente sin vivienda, y no hay nadie más. Por eso el tema de hoy es de unirnos de brazos para resolver el problema de gente indigente sin viviendas, y no hay nadie más que deseo que esté junto conmigo de la mano en esta batalla que la señora Parks en el centro. Y brevemente, desde el 2013 ha servido en una variedad de papeles en el Centro de Recursos. En el 2020 fue apuntada como la CEO nueva. Desde entonces ha guiado un plan estratégico nuevo en el Centro de Los Ángeles en trabajo social, justicia social. Nos da tanto orgullo que está acá presente. Sí, muchas gracias. Gracias, comisionada, tanto por su trabajo tan increíble que han hecho ustedes todos los días para avanzar el bienestar general de mujeres, de niñas, jóvenes en todos Los Ángeles, y su compromiso de que las mujeres tengan participación completa en el gobierno municipal. Las personas que no lo saben, nuestra comisionada estimada es directora diputada de subvenciones en la Fundación Monte de Libertad, donde trabaja con fondos de donación, y como consejera es hija orgullosa de refugiados. Sirve como comisionada, trabaja muy cerca con la comunidad marginada, menos servida, y guía la narrativa. Es un honor estar acá con usted en la Cámara de Concilio. Muchas gracias por venir. A este punto, le pido a cada una de las personas homenajeadas por los premios pioneras que por favor vengan y se unan a nosotros. Se paren en sus sillas.
en algunas de estas mujeres homenajeadas que ahora se están presentando, pues les invito a todos de que reconozcamos y celebremos a estas grandes mujeres líderes que todos los días trabajan tan duro para tratar todos los problemas, incluyendo la gente sin vivienda en nuestro país, en nuestra ciudad. Estas mujeres que han tomado una estancia para hacer una diferencia significativa. Personalmente me da un honor de reconocer a Sharon Kilbride, una mujer extraordinaria de mi distrito. Ha devotado todos sus esfuerzos a la crisis de gente indigente, sin vivienda, por su trabajo impresivo en la fuerza de Pacific Palisades para gente indigente. Sharon es la copresidente y presidente en el Departamento Municipal de la Gente Indigente y voluntariosa en un grupo de respuesta de emergencias. Son 12 voluntarios que sin cansancio le ayudan a la gente sin vivienda en su comunidad. Ofrecen medicina, en servicios, viviendas en la clínica de Venice y se asocian con otras organizaciones de comunidad para ofrecer recursos y viviendas. Y ahora les quiero dar un historial de la fuerza de Pacific Palisades para tratar gente indigente. Se ha establecido desde el 2014 como un grupo de comunitarios de la comunidad dedicados a estos problemas sociales asociados con la gente indigente sin vivienda en Pacific Palisades. Y esta fuerza especial ha exitosamente encontrado viviendas y arreglado los gastos de cientos de personas indigentes en Pacific Palisades. Les ayudan incluyendo con renta del primer y último mes, depósito de utilidades y cosas para su vivienda, esencial. Haciendo esto, se encargan de tantas barreras que le impiden a las personas sin vivienda de asegurar una vivienda permanente. Y esta fuerza especial toma 600 individuos al año y los pone en vivienda y han metido a más de 1,000 personas a viviendas desde el 2016. Y han sacado a tanta gente de la calle y los han unido de alguna forma a sus familias o los han podido meter en viviendas. Este trabajo no se pudo haber hecho sin la contribución de Sharon Brobide y toda la gente que trabaja en su equipo. Sharon, sus esfuerzos de batallar estos obstáculos, conseguirles viviendas a la gente que lo necesitan, no es nada menos que heroico. Su trabajo que hace en las comunidades del lado oeste nos impone lo que es el estándar para todos nosotros. Me da orgullo considerarla mujer, amiga, mentor, y reconocerla y darle su premio de pionera esta mañana de parte de la ciudad de Los Ángeles y el distrito de Concilio 11. Quiero darle tantas gracias por sus esfuerzos sin cansancio. Sí, muchas gracias. Y ahora, pues, deseo presentarle la palabra a mi amiga y colega, consejera Heather Hutt. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, consejera Parkey, presidente del Concilio, por darnos esta oportunidad de realmente presentarle flores y a estas mujeres y el premio a las pioneras. Y estamos tan cansadas, tenemos que relevarnos un poco de tanto. Quiero darle gracias a la gente del Departamento de Gente Sin Vivienda, Capri Madden, la líder, que causa que sea Los Ángeles un lugar tanto mejor. Y claro, la alcaldesa, Mary Karen Bass, por su trabajo, la alcaldesa, que se ha asegurado de que ocurra tanto este evento. Nos da una oportunidad de los miembros de subrayar el trabajo de la gente del distrito, que sin cansancio se fijan las necesidades de esta gente indigente sin vivienda en Los Ángeles. La persona que yo quiero honorar es Verónica Lewis. Puede ver acá su foto en los monitores. Verónica es directora de HAPEX. Lleva ahí más de 12 años. Hoy Verónica hace algo que me da tanto celo. Ustedes también la celarán porque anda de vacaciones. Ya saben cómo será eso. Pero hoy está presente la directora diputada Mary Sanders. Estamos tomando el lugar de
ella. Como todos hacemos a veces, tenemos que tomar el puesto de otra persona, honorarle a ella y darle las gracias a Mary por aceptar el premio de parte de ella. Muchas gracias. Bueno, se va a sesguiar acá para que no se vea el nombre de la señora. Gracias. Y ahora le pido a mi colega, el miembro del Concilio Soto Martínez, que tome la palabra para presentar su persona homenajeada. Sí, muchas gracias, consejera Park, presidente del Concilio, por la oportunidad. La persona a la que le quería honorar está acá a mi lado izquierdo, Evelyn Hernández. Es directora del programa de cuidado de salud y gente sin viviendas en Los Ángeles. Lleva toda su vida en Los Ángeles, ha crecido en el área de pueblo coreano. Representamos al área coreana acá, el pueblo coreano. Gracias. Tantas experiencias en su vida que ha tenido con viviendas, seguridades, le ha dado tanta pasión de continuar este trabajo. Yo he tenido el honor de reconocerla la primera vez. La conocí abajo del puente, el 101 y Alvarado, mientras estábamos en la operación, adentro, seguros. Y en esta operación, por su trabajo con el equipo y su coordinación de estas 5 personas con las que interactuamos en el CD-13, 64 personas pudieron entrar a viviendas. Y todo fue por su gran trabajo que nos guió a este éxito. Más importantemente, borramos esta noción de que la gente no o resiste ayudas de servicio, que no quieren tomar viviendas. Personas como Evelyn, que han hecho esto como por 22 años, van a la calle y empieza casos, le ayudan y le guía a la gente con compasión, amor, construye confianzas con ellos. Por eso es la razón que esto es exitoso. No puedo ser más orgulloso de tenerla acá frente a nosotros, porque aunque la reconocemos a ella, claro, hay tantas otras mujeres que hacen el trabajo con ella en toda la ciudad de Los Ángeles, que sí me da un gran honor presentarle este premio, homenaje de parte de CD13. Gracias por todo su trabajo asombroso. Gracias. Sí, muchas gracias. Y ahora quiero repasar por toda la Cámara de Consejeros. Quiero darles la oportunidad de presentar a cada persona sus personas homenajeadas, sus ganadores, empezando con el miembro del Distrito 8, señor Harris Dawson. Sí, muchas gracias, consejera Park, y el Comité de Todas las Mujeres en Los Ángeles. Y me da mucho orgullo presentar nuestras pioneras en el 8º Distrito, la señora Bernice Knopflin, de la Corporación de Desarrollo y Restauración, esa directora ejecutiva ahí, ya ha guiado la batalla también para tratar y ayudar a nuestros vecinos sin viviendas mucho antes de que la ciudad empezara a decidir que era algo tan importante hacer en sus iglesias. Les daba baños, higiene, todos los viernes, servicios de vivienda y comida caliente, saludable, baja en sodio, todos los miércoles. Es una señora que tiene el espíritu de Harriet Tubman. Se levanta desde la mañana, empieza pensando, vamos a tener que ir desde aquí a donde tenemos que estar y nadie nos puede parar. A veces también me llama a la mañana, a las 7 de la mañana, consejero, ¿dónde está el camión de agua para los baños? No está acá el camión todavía, son las 7, me apura. La persona nos guía con amor, consistencia, disciplina. Para mí es un ejemplar de lo que debe de ser cada persona. Angelina, Bernice Knopflin. Sí, muchas gracias. Felicitaciones a la señora. Y ahora le doy la palabra al consejero de Distrito 3, el presidente de Comité de Finanzas y Presupuesto. Así le doy la oportunidad de presentar su homenajeada. Sí, muchas gracias. Deseaba presentar a mi homenajeada. Estuvo acá, pero pasó algo tan urgente que tuvo que salir corriendo.
pero es una persona también asombrante. Hablo de la pastor Kathy Huck. Es una mujer que realmente se ha involucrado tanto con la gente sin vivienda. Empezó la organización que se llama Negocio de mi Padre. Solo ella y unas cuantas personas que iban a campamentos de la gente en la calle, proveyendo con dignidad comida, daba calcetines y cosas, servicios. Le inspiraba a gente a ser parte de esta organización. Y de un poco de gente han aumentado y ahora van a todo el valle, al lado oeste. Yo también voy porque ella sabe y no, yo sé que todos los que están en la calle siempre le hablaban. Decían, Pastora Huck, Pastora Huck, y la conocen. Impresiona su pasión, su empatía, su habilidad de poder hacer las cosas, de llevarle los recursos a la gente. Y me siento mucho que no pudo estar presente, tuvo que irse. Pero sí quiero reconocerla y darle gracias a todos de parte de ella, porque es tan inspiracional, inspira tanto. A mí me ha inspirado mucho. Sí, muchas gracias, consejero. Muchas felicitaciones a la señora Huck. Con eso le entrego la palabra, consejero del Distrito 14, consejero de León. Sí, señor Herman, guarde el silencio, por favor. Sí, gracias, consejera Park, y gracias a todos por organizar este evento tan bello. Me da orgullo reconocer a mi mujer homenajeada para el Distrito 14. Nadie más que Araceli Kawich. La señora Kawich viene desde Yucatán, de un pueblo tan chico, fuera del área de la ciudad de Mérida, donde vienen tantos yucatecos. Desde Yucatán viene emigrando a los Estados Unidos. Tantas personas han emigrado de Yucatán. Esta mujer nos ha guiado en el barrio de Boyle Heights, alrededor del área donde está el Parque Hollenbeck. Le he mencionado unos minutos antes en el desayuno que muchas mujeres honoradas hoy acá, sin duda, han sido tratadas mal. Se le han hablado con obscenidades, hasta les han escupido por lo que ellas creen. Todo lo que hacen en su propio poder, sacando a la gente de las calles, de sus carros y metiéndolas a viviendas, poniéndole un albergue sobre techo sobre su cabeza. Por eso esas mujeres son las orgullosas y pioneras reales. Esas mujeres no esperan que los burócratas o otras personas les ayuden o actúen, que los políticos actúen, sino que empiezan su propia acción ellas mismas. Hablan de verdad y de poder. Esta mujer ha hecho trabajo increíble, enlazando a gente donde faltan servicios para ayuda de salud mental, cosas tan básicas que el gobierno no le puede proveer en todos estos niveles. Ella misma, de sus propios recursos, ha alzado dinero, colectado dinero y hecho lo que se necesita hacer. De último, quiero decir que la semana pasada abrimos en Boyle Heights, en State y Bailey, un albergue, una vivienda temporal para mujeres y madres solas. Y esta mujer, Araceli Kawich, fue una gran inspiración de esto. Por eso la reconocemos en sede 14 por ser mujer tan orgullosa. Muchas gracias. Nos sentimos tan honrados de tenerla aquí presente, reconociéndola como mujer pionera en la ciudad de Los Ángeles. A todos, muchas gracias. Y sí, muchas gracias, señora. Y ahora le paso la palabra a mi colega que trae pasión incendiosa en el concilio, la consejera Hernández de Distrito 1. Muchas gracias, consejera Park. Sí, muchas gracias. Consejera Hutt, ¿puedo usar acaso el micrófono? Disculpe. Sí, muchas gracias. Bien. Buenos días, colegas, miembros del público. Gracias, consejera Hutt, Park y consejero Soto Martínez por juntar esta presentación y presentar a tanta gente que podemos apoyar. La mujer más valorosa, más que sirve a tanta persona en la comunidad. Gracias a Capri por su personal que ha juntado toda esta presentación. Han honorado a tanta gente increíble. Hoy es un testamento en toda la ciudad de todos nuestros sucios en la comunidad. Quiero honorarle yo a una trabajadora del frente en el CD1 que trabaja siempre y no se ve tanto trabajo que hace, pero siempre trabaja con compasión y cuidado como merecen los constituyentes y ayuda a la gente indigente. Tanto ha comenzado su guía en el 2015 por todos los angelinos que experiencian estar sin viviendas.
Desde ese entonces hasta el 2020 ha traído tantos residentes de su distrito. Tomó este papel como gerente del programa y se fija en el programa de alcanzar a la comunidad. Juntas, ellas y su equipo han unido a tantas familias y unidos a servicios comunitarios, a viviendas seguras, y ahora es directora social de programas del Metro, guiando tantos equipos en servicio a todos Los Ángeles y a todos nuestros distritos con el Metro. Mi equipo todavía trabajamos juntos, mano a mano con ella, y nos da tantas gracias. Le queremos dar tantas gracias por su servicio y su expertise. De parte de CD1, usted y su equipo es un ejemplo de lo que podemos acontecer todos trabajando juntos. Como acá, uno de nuestros motos es trabajo de equipo, es trabajo de sueños. Gracias por su dignidad y alzarlos a todos los residentes de Los Ángeles a su propio nivel. Muchas gracias. Y sí, muchas gracias. Felicitaciones a la señora. Ahora le doy la palabra al consejero del Distrito 12, una persona que ha hecho un trabajo tan asombrante levantando a las mujeres en su comunidad también. Gracias, consejero Lee. Y bien, cuando escuchamos las historias de todas las mujeres en esta Cámara de Concilio, nos inspira tanto. Me da placer presentarle a esta persona que inspira a mi oficina todos los días. Trabajamos juntos siempre con ella, es una muy buena amiga. Me da tanto orgullo tener acá frente a nosotros Josie Covarrubias. Es gerente del programa de la Misión de San Fernando Valle, donde opera dos diferentes programas. Uno que se enfoca en familias, para mantener a familias unidas. Gente que ha vivido en la calle, mantener a las familias unidas como unidades. Y tiene un programa en Northridge, también inmenso. Me da tanto orgullo por el trabajo que hacen en la Comisión de Ayuda de San Fernando. Es tanto por esta mujer presente frente a mí. Esta organización se enfoca no solo en la parte de entrar a gente a viviendas, sino que se aseguran de todos los servicios para que la gente, cuando salga de esta misión de rescate de San Fernando Valle, cuando salen, que sean exitosos en sus vidas afuera. La Misión de San Fernando lleva 90% de éxito manteniendo a la gente en viviendas. Después de 5 años, son una gran organización que realmente tiene un programa que debe de ser un modelo en toda la ciudad de Los Ángeles. Quiero tomar esta oportunidad porque Josie siempre está dispuesta a abrirle las puertas de la Misión de Rescate de San Fernando Valle, siempre que queremos contar sus éxitos y traer a la gente de nuestra comunidad para demostrar lo que pueden hacer para mantener o impedir que la gente se vaya a las calles. Josie nació en el Valle de San Fernando, es residente del Distrito 12. Siempre ha sido tan apasionada en ayudarle a la gente. Es una calidad que se enfoca en su trabajo profesional, ayudándole a las familias en Los Ángeles y poblaciones inmigrantes en su papel anterior. Y ahora se ha unido a la Misión de San Fernando Valle hace 3 años. Entró en esta posición al comienzo de la pandemia. Fue un tiempo muy crítico, en un tiempo de tanta necesidad para estas familias. Y ha trabajado sin cansancio para desarrollar estos programas. En casa otra vez y esperanza renovada, enfocándose a los individuos, familias con vías educacionales, salud y habilidades para poder seguir en su vida, buscando a familias para unificarlas, ponerlas más fuertes y poder cargar todo lo que venga en su futuro después. Josie siempre ha estado ahí para tomar las llamadas de estas familias y dispuesta a ver cómo puede ayudarle en la misión. Siempre ha sentido tanta compasión positiva, tan amorosa, y ha puesto su servicio primero. Tantos que sabemos de todos estos años de la Misión de San Fernando Valle, sabemos el trabajo que cambia vidas que hacen en el Valle de San Fernando. Toma un equipo tan dedicado como Josie para asegurarse que estas familias e individuos reciban el cuidado que necesitan. Algunos de ellos están en los tiempos más difíciles de su vida. Así que Josie, de parte de CD12, la amamos tanto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, consejero Lee. Ahora le paso la palabra al ilustre miembro del Distrito 15, consejero McCusker. ¿Puede presentar su recipiente, por favor? Sí, muchas gracias. Y si tengo acá presente Shannon Murray, para honorar una hija del Distrito 1-5, en toda manera.
es directora de servicios de gente sin vivienda y viviendas en el WAOCAC. Es una Bruin. Se graduó de UCLA en su trabajo en maestría en trabajo social de la Escuela de UCLA de Bienestar Social. Shannon encontró su pasión e inspiración trabajando con la comunidad de gente sin vivienda desde 1995, siendo internada en el programa UCAW en UCLA. Ella y sus compañeras de clase trajeron profesionalismo a este trabajo. Trabajando con su clase, llevó la póliza a un nivel macro. Trabajó en el barrio Skid Row por más de 15 años. Fue directora de viviendas y servicios en WALCAC en el 2011. Se especializa en operaciones de comunidad, pólizas, escribir subvenciones y apoyo para viviendas permanentes y reducción, filosofía de reducción de gente indigente. Es muy invertida en su trabajo, muy enfocada, vocal del movimiento de viviendas en Los Ángeles y quiere mejorar la situación en el sur de Los Ángeles, especialmente con mi trabajo en Watts, en el distrito 15. Trabaja en cada nivel individual, ciudad, condado, estado, federal y mi oficina. También trabajamos en un trabajo con todos los consejeros del 15 y distritos comunitarios. Shannon es regular en las juntas del concilio vecinal, es el cerebro y el corazón de estas juntas, es no solo amiga sino mentor. Nunca se lo ha dicho, pero es mentora mía. Me da tanto honor homenajearla como mujer pionera del 15 por todo su trabajo, de parte de toda la comunidad que la ama tanto en el 15. Gracias, Shannon. Bendecida. Sí, gracias, consejero McCosker. Felicitaciones, señora Murray. Y ahora seguimos al otro lado de la cámara. Ahora va a hablar un miembro que ha trabajado tanto con equidad, derechos civiles en su carrera. Es un líder en su propio derecho, amigo y mentor, el señor consejero del Distrito 9, consejero Price. Y sí, muchas gracias, consejera Park y consejera Hutt y Soto Martín. Todas las señoras honoradas, homenajeadas. Es un día muy bueno para celebrar en la comunidad. Es mi honor de alumbrarle la luz a Sharmini Baton, trabajadora del Distrito 9. Quiero compartir un poco más de la historia de la guerrera. Primero es nativa en Los Ángeles. Nació y se crió acá en el sur de Los Ángeles. Toda su experiencia de su vida y su historia la ha puesto en este trabajo en la comunidad, ayudándole a la gente necesitada. Con más de 27 años de enlace en la comunidad y experiencia, ha demostrado su compromiso ya. Hoy la encuentran presentándole servicios comprensivos a la juventud, juventud abandonada, adoptada, madres solas, gente que ha sufrido de violencia doméstica. Ha hecho tanta diferencia, trabaja tan fuerte, trabaja tan duro para el derecho civil humano de nuestra comunidad. En 1996 abrió un lugar de refugio, Charlotte's. ¿Y sabe dónde abrió el refugio? En su casa. Abrió su propia casa. Siempre estuvo ahí para apoyar a la gente, dándole un ambiente limpio, seguro. Y si pasa por ahí, ven, camas, petates en el suelo, la sala convertida en una cámara. Tiene camas. Por años ha estado así, dedicada en estos sistemas para la gente en necesidad. Ha hecho franquicias para individuos que han sido marginalizados, simultáneamente continuando sus propios esfuerzos de educación. Desde 1996, la revista People le llama a Charmaine madre del barrio, de la vecindad. Y tantos años después, todavía le llaman mamá en el barrio. Y es correcto por su amor a la comunidad. Tanto trabajo que he hecho por la comunidad. Charmaine, quiero decirle que la amamos, la apreciamos tanto. Es una real inspiración. Un tercero de la población en el Distrito 9 es menor de 18 años. Y la tenemos a usted para guiarnos, ayudarnos.
se asegura la gente que son amados, que hay recursos y hay esperanza con usted. Nos da mucha gracia, le honoramos. Mantenga haciendo este gran trabajo. Gracias. Sí, gracias, consejero Price. Y felicitaciones a la señora Baton. Ahora le entrego la palabra a otro miembro. Alguien que hace un trabajo increíble con la gente indigente. Mi amiga y colega, consejera Roman. Y sí, muchas gracias a usted, consejera Park Soto Martínez, por guiarnos en el reconocimiento. Este año me da tanto honor tener la oportunidad de reconocer a esta mujer remarcable. Es un ejemplo del tema de este año, agarrarnos de las manos y ayudar a la gente sin vivienda. En comunidades ha estado en cocinas dándole de comer a esta gente. La rabina Sarah Haransky guía a la gente con vivienda y sin vivienda indigente en su templo desde el 2003. Usa educación, la consejería, exploración continua. Le sirve al Valle de San Fernando con amor sin perdón. Tiene juntas comunitarias juntando a la gente en las presiones divididas, careándose a lugares, enfrentándose a problemas como racismo, gente indigente sin vivienda. Y su esperanza me mueve. Dice, somos gente imperfecta y hacemos errores, pero es nuestro trabajo repararlos. Aunque sean nuestros errores, errores de nuestros hermanos o hermanas, es nuestro trabajo siempre de reparar el mundo y lo podemos hacer mejor trabajando de la mano juntos. Su solución para la crisis de gente indigente es, aunque sea algo chico como presentando comida, que no es nada chico dar comida, hasta proveer albergues, techos, que parece que tenemos que replicar en cada uno de estos barrios o instituciones en toda la ciudad de Los Ángeles. Como presidente de líderes del Concilio de Los Ángeles, se juntó con la alcaldesa Bass al comienzo del año activamente para hacer sociedad, atraer a gente a viviendas con el programa Inside Safe. Hoy le presento a la incomparable rabina Sarah Haransky. Ojalá alce su espíritu de poder orar de pie para todos los que lo necesiten. Muchas gracias, consejera Raman y la rabina. Muchas gracias. Y ahora le presento la palabra a otra mujer pionera en su propio derecho, alguien que me inspira a mí todos los días, esta señora consejera del Distrito 7, consejera Rodríguez. Sí, muchas gracias, consejera Park, y a mis colegas, señor Soto Martínez, consejera Hutt, por apoyar y alzar al trabajo increíble que ha hecho estas mujeres, que no solo se refleja acá, al frente, con la gente indigente, pero vamos a ser honestos, si quiere que se haga algo, ponga una mujer encargada. Gracias por apoyarnos aquí en este concilio, pero todos los días. Como dije esta mañana anteriormente, hice la declaración yo durante la historia del mes de celebración para mujeres, que no se debe delimitar solo a un mes. Hacemos tanto trabajo que no se puede limitar la celebración a un mes. Así que para todas las mujeres allá afuera, el premio es para todas. Hoy se nos da el privilegio de reconocer una pionera nativa de Los Ángeles que nació y se crió acá en la ciudad de Los Ángeles. Ella misma es un ángel que ha ayudado alzando este trabajo, elevándolo, el trabajo de pionera en mi distrito 7. Pero más importantemente está tan dispuesta y a ese resultado de tratar algo diferente, ser innovativa y crear una oportunidad para resolver este problema que ha sido sin solución históricamente. Así que me da tanto honor reconocer a mi mujer pionera para el séptimo distrito, Kim Olsen, cofundadora, directora ejecutiva de Casas de Oeste del Valle. Sí. Y sabemos, pues, que gente indigente sin vivienda es el problema del futuro que nos careamos ahora. Pero el más problema mayor que vemos es el crecimiento de gente sin vivienda, en campamentos, en autos, en vehículos, en el oeste del valle. Tras los esfuerzos de Kim Olsen, hay un programa piloto en el Distrito 7 que le ha ayudado a 100 individuos a encontrar viviendas. Y ha acelerado la disposición de los vehículos
recreacionales donde vivían antes, le acelera la disposición a estos vehículos, los quita de la calle en un tiempo récord. Tantos vehículos imponen un peligro significativo de salud y seguridad en nuestras calles, es resultado de sus esfuerzos pioneros. Y claro que este trabajo no es sin riesgo. Cuando tratamos de hacer cosas nuevas, como con el liderazgo de Kim, lo pudimos hacer con $400,000 de subvención de la Fundación Hilton y otras orígenes que pudo alzar, elevar este piloto en nuestro distrito para demostrar en un tiempo muy corto resultados de récord. Al resultado de los esfuerzos de la pionera, este concilio no solo ha adoptado y memorializado el trabajo de esta mujer increíble como el plan de toda la ciudad para poder hacer este trabajo en la ciudad, sino que en el concilio, al resultado, en su presupuesto ha alocado $3,000,000 para expandir este programa piloto en toda la ciudad por su trabajo y liderazgo increíble. Mujeres, hombres, por favor, unas en celebrar a la señora Kim Olsen. Voy. Gracias, consejera Rodríguez. Y sí, felicitaciones, señora Olsen. Gracias por su trabajo. Y ahora entrego la palabra a mi amiga, mi consejera del Distrito 5, mi vecina, consejera Yaroslavsky. Es su palabra, señora. Gracias, consejera Park, consejeros Hutt y Soto Martínez, por haber presentado estos premios hoy. Dora Capri y toda la Comisión del Estado de Mujeres en la ciudad. Es mi honor presentarle del Distrito de Concilio 5, Margaret Ulewski. Realmente representa Margaret, es directora ejecutiva, vicepresidente de Oeste de Los Ángeles, Gente Indigente, una organización nueva, completamente guiada por voluntariosos en el lado oeste, guiándonos a este problema de cabeza. Hemos puesto a 50 personas en vivienda, y esto es asombrante, porque cada una de sus personas sigue en viviendas. Ha vivido en el lado oeste desde 1987, ha practicado ley por 30 años antes de dedicarse tiempo completo para ayudar a la gente sin vivienda. Y también sirvió Margaret Gillespie tantos años para servir comida. Andaba de pie en el lado oeste, sirve como miembro del concilio vecindario. Su misión en el oeste de Los Ángeles es de crear un cambio significativo en las vidas de gente sin vivienda, conectando a gente a servicios, viviendas, servicios de cuidado de adicción, salud, habilidades de vocación, capacitaciones. Es una persona increíble. Nos fijamos, nos basamos en su expertise todo el tiempo. Ha creado tantos cambios por sus asociaciones significativas con gobiernos, escuelas, organizaciones y todas personas interesadas. Cree que soluciones sostenibles reales depende de toda la participación de la comunidad, y Margaret es un ejemplo de esto todos los días. Es inspiración para tantas, me inspira a mí. Ha sido mentor para tantas personas que ahora hacen este trabajo. Me da mucho orgullo presentarle a Margaret. Muchas gracias por sus contribuciones que ha hecho y llevando la legacía tan noble de mujeres pioneras. Y sí, muchas gracias, consejera Yaroslavsky, felicitaciones a la señora Gillespie. Y con eso le doy la palabra ahora al presidente del concilio, que nos guía todos los días con convicción, valor y ética, comprometido a calidad en la ciudad, el consejero del presidente del concilio, Kerkorian, es su palabra. Gracias, consejeras Hudson, Martínez, Park, todos. Gracias por traernos todos y unirnos al Comité de Derechos Civiles. Todo el trabajo de las mujeres han hecho tan trabajo, ha sido tanto tiempo desde que hemos homenajeado a estas mujeres pioneras. Es un trabajo muy mayor, son mujeres extraordinarias, servidoras, sirvientes públicas, líderes extraordinarias en nuestra comunidad hoy. Y claro, es especialmente significativo que hacemos esto ahora y traemos a las gentes pioneras frente al concilio, que tiene un número de mujeres al récord alto de tantas mujeres en el concilio municipal. Son 6 mujeres, es un número récord en la historia. Hoy que celebramos la primera alcalde mujer en la ciudad de Los Ángeles, y ahora que está guiándonos la alcaldesa, haciendo que nos unamos de la mano para
tratar el problema de la gente indigente sin vivienda. Queremos que todos estos líderes increíbles también se unan de las manos. Y me da tanto orgullo mostrarle al público el trabajo que han hecho todos los días. Hacen trabajo con tanta compasión y amor. Estas mujeres líderes toman realmente, eso es exactamente lo que toma para tratar un problema de esta magnitud. Todos tenemos que reconocer que no es solo problema del gobierno. Todas las comunidades, estas mujeres increíbles demuestran todos los días que todos tenemos que involucrarnos. Así que para el Distrito 2, quiero reconocer a alguien que ha hecho un impacto tan increíble para todos. La gerente de programa de Winsett West, Viviendas Chicas, programa de viviendas. Señora Castro, por favor, puede presentarse acá conmigo. Así que hemos tenido tantas viviendas de interim temporales en mi distrito. Tenemos como 5 diferentes facilidades que hemos abierto. Y Brenda Castro, como gerente del programa de Winston West, ha impuesto un estándar nuevo de servicio. Es un tiempo que ha sido tan difícil para que la gente haga este trabajo. Es tanto trabajo que se cansa la gente. Hay tanto cambio de gerentes del programa, trabajadores de enlace, cambio de personal. Y Brenda ha operado Winsett West Casas Chicas, esta facilidad, por 2 años continuamente, en parte porque ella misma en sí sabe cómo es este trabajo, porque ella misma ha vencido estar en la calle sin vivienda. Fue ella persona indigente anteriormente y pudo criar 5 niños propios. Así que lleva su nivel de compasión con ella a toda la gente que le sirve en Winsett West. Antes de juntarse con la misión HOPE, es la operación de Winsett West, era consejera para juventud, abogada de familias, gente que necesitaba servicios de reunificación. Y bajo la dirección de Brenda en Winsett West, ha habido más participantes en viviendas estables de cualquier otro programa que ha existido en nuestro distrito. Winston West ve tantas pocas ausencias voluntariosas y niveles más altos de ocupación, hasta 90%, comparados a otras facilidades. Y tienen múltiples disciplinas para ayudar a tratar emergencias en el distrito, que se carea a los casos más desafiantes, con gente que tiene los desafíos y problemas más severos. Reciben las mayorías de llamadas de emergencia. Es un gran desafío. La mayoría de las facilidades solamente acomodan como 5 personas así, sin viviendas, para este equipo HMS. Y Brenda toma hasta 10 de estas personas a la vez, bajo su cuidado y dirección. Esas 10 participantes que han generado un gran número de llamadas de emergencia en el distrito 2 del concilio. Ahora no se ha generado ni una sola llamada de emergencia desde que ha estado ella como directora. Es un récord de éxito fenomenal. Su dedicación es tan completa que con frecuencia ella también tiene que dormir ahí en Winsett West. Se queda vigilando, viendo a la gente que vive ahí y viendo su propio personal para ver que todo funcione bien. Brenda ha demostrado éxito sostenible, increíble éxito, moviendo a los individuos en la manera más importante, más seria, con dificultades más desafiantes, desde todos los peligros en las calles hasta la seguridad de una vida estable en vivienda. Por eso le reconozco a la señora Brenda Castro como la mujer pionera del Distrito 2 para el 2023. Gracias. Ahora, consejera Park, como le mencioné, tenemos el récord de 6 mujeres en el concilio. Pronto tendremos 7 cuando la elección de CD6 se decida.
no quiero decirles, pero hasta que ocurra eso, quiero yo reconocer. Puedo reconocer ahora a la homenajeada del Distrito 6, la honorable Nikki Pérez, que se presentará ahora con nosotros. Y de parte de la ciudad de Los Ángeles y el Distrito del Concilio 6, me da mucho orgullo reconocerla a Nikki Pérez como mujer pionera en el distrito por su dedicación en servicio público y abogacía para poblaciones vulnerables. Nikki nació y se crió en el Valle de San Fernando. Siempre ha sido apasionada en el trabajo de la comunidad, tanto que buscó su elección al Concilio Municipal de Burbank y la eligieron en el 2022 con los votos de récord. La primera indígena LGBT del Concilio del Distrito de Burbank y presentemente es la gerente del proyecto de Kids First. Es economía para mujeres solas con niños. Es el único programa de Los Ángeles que se enfoca en los niños y familias, juntando socios de LAUSD y socios de no lucro para poder proveerles viviendas con éxito a tantos niños sin vivienda. Una parte de la comunidad de la gente sin vivienda son los niños. Quieren ir a la escuela y quieren ser exitosos y están bajo los desafíos mayores que pueden haber para niños. Nikki en este programa le ha ayudado a 211 familias, a 390 niños en menos de 3 años. Y 27% de los participantes han llegado a tener empleo tiempo completo. 72 de estas familias han conseguido vivienda propia en esos 3 años. Gracias a su guianza, el programa Niños Primero puede exitosamente asistirle a sus familias con navegación académica, mejorando actividades, servicios de terapia mental, asegurándose que los niños lleguen a una vía de éxito con estas oportunidades de educación. Su compromiso de Nikki a servicio público social en programas significativos y legislativos demuestran que la comunidad menos representada, marginada, especialmente niños y familias, tengan apoyo y puedan vivir una vida digna. Por su pasión, dedicación y trabajo ejemplar en la ciudad de Los Ángeles, me da orgullo reconocer a la mujer pionera del Distrito 6 del 2023, la honorable Nikki Pérez. Hola, gracias, presidente del Concilio, y felicitaciones a la señora Pérez. Ahora, continuándole, otra vez gracias a la Comisión de Derecho Civil y a la consejera Hutt. Consejero Soto Martínez, por ayudarme con la presentación de hoy y a todas las mujeres pioneras de Los Ángeles. Este homenaje es un símbolo de nuestra gratitud por su dedicación sin cansancio, que no ha quedado sin notarse. El premio de apreciación es solamente un pequeño gesto comparado a los impactos enormes que hacen en nuestras comunidades todos los días. Así que muchas gracias a todas las personas homenajeadas, las señoras pioneras de hoy. Muchas gracias a todos. Otra vez un aplauso para todas las mujeres pioneras del 2023. Tanta gratitud por su trabajo. Gracias. Con eso, consejera Rodríguez, tenía una introducción, un anuncio. Sí, gracias, señor presidente. Desde el noreste del Valle de San Fernando vino un agente joven del Vanderson Elemental que representa el segundo distrito. Niños, niñas, desde atrás pueden pararse y decir hola. Alcen sus manos. Gracias por venir a visitar el Concilio Municipal de Los Ángeles. Este es su ayuntamiento, su ciudad. Gracias por hacer este viaje desde el Valle de San Fernando para venir acá, para ver, aprender tanto más de su gobierno local. Gracias por venir a presentarse acá, niños. Sí, gracias, Apperson, por venir a presentarse hoy. Y ahora lo próximo que seguirá es otra presentación.
ya están listos. Sí, estaba viendo. Sí, está el consejero Tim McCusker. Va a iniciar una presentación tan importante de Día de Independencia de Croacia. Sí, señor McCusker. Sí, muchas gracias. Colegas, me da un honor distinto estar acá presente apropiadamente con una mujer pionera, héroe, en su propio país y en nuestro país. Viene la consejera general de Croacia, René Rea. Es la señora René Rea. También trajo unos huéspedes estimados aquí para iniciar la semana celebrando independencia de Croacia y cultura de Croacia. Viene Chuck Perich, Rebecca Bosovic, Joe Bravic, Frana Jokovic, Dr. Jan Kony, Agi Mesmolinovic, y Pino y Nico Halchevac, y otras personas de su comunidad saben que son de San Pedro porque pueden hacer estos anuncios. Ahora, Los Ángeles y San Pedro en particular son vivienda para una de las diásporas mayores de 30,000 personas de patrimonio de Croacia que vive en nuestras comunidades. Y la persona que vive en San Pedro conoce por lo menos una persona o varios amigos o hasta familiares de Croacia. Yo definitivamente tengo una lista de amigos. Las personas de Croacia han sido profundamente invertidos en San Pedro. Vinieron de la costa de Dalmacia. Desde el comienzo llegaron desde la costa de sus pueblos de donde vinieron, muy parecidos a San Pedro. Eran amigos trabajadores, eran pescadores, trabajadores en pescados, en canerías, en la industria de pescado en San Pedro, que era nueva. Empezaron a llegar a Norteamérica después del 2000, de la guerra del mundo 2. Era la mayoría refugiados que escapaban persecución política en Yugoslavia anterior. La forma que la inmigración duró hasta 1970. Algunos de los inmigrantes eran los fundadores originales del Club Americano Croacia en San Pedro y el Club Dalmacia Americano en San Pedro. Esta gran inmigración en San Pedro resultó en el desarrollo de una de las más grandes comunidades de Croacia. Aquí en esta comunidad nos da tanto orgullo tener patrimonio de Croacia americano. Y me faltaría mencionar al colega consejero Remolic Jr. Es un líder fuerte que llega a formar un futuro muy fuerte para el Distrito 5. Nuestro distrito es vivienda de partes culturales como el Club Dalmacian americano, Croacia americano, que se reconoce por tantos almuerzos especiales que tienen. Al nomás terminar aquí hoy, vamos a ir algunos ahí al almuerzo que tendrán. Estas organizaciones promueven unidades, buenas comunidades entre sus vecinos y sus miembros. Y nosotros como comunidad nos juntamos cada 4 años para celebrar y alentar al equipo increíble de fútbol, de FIFA. Pero también las juntas mensuales, semanales, hacen impacto en la comunidad de Croacia y los hacen tan fuertes en el área del muelle. Es una familia de red muy fuerte, creando una vivienda para la población de Croacia en San Pedro para que participen en actividades y caritativas. Nos honra alzar su trabajo que han hecho en toda la comunidad croacia americana. Así que me da un honor darle la bienvenida al cónsul de Croacia, René Bea, a esta Cámara de Concilio hoy. Oh, sí, muchas gracias, consejero McCusker. Y pues muchas gracias por presentarnos y darnos el honor. Gracias también a su equipo asombroso que nos ayudó a presentarnos y hacer esto, a Jack Bravich, Joe Bravich, que se fijaron en esta idea de Semana Cultural de Croacia. Jack Bravich, con su comité pequeño, organizó, hizo un trabajo asombroso, juntando todo esto en un trabajo tan corto. Gracias por su trabajo y dedicación. Gracias al presidente del concilio y miembros del concilio honorables. Es un placer estar acá presente hoy. Le quiero extender nuestra gran apreciación profunda por este honor y proclamar la Semana de Patrimonio de Croacia y afirmar nuestro papel aquí en la ciudad de Los Ángeles, en una comunidad tan maravillosa. Trabajamos tan duro, diligentemente. Hemos llegado acá para ser exitosos y bien integrados, preservando la cultura de Croacia y nuestras costumbres.
Hay como 30.000 croacia americanos en San Pedro solo, y hay muchos más en toda el área de Los Ángeles, en California. Hay negocios muy reconocidos, profesores, abogados, doctores, deportistas. Y hablando de deportistas, me faltaría mencionar por lo menos un par que conoce, como Edith Zubats, el centro que empieza con Clippers, Antera Asho, el entrenador de LAFC, y su adición nueva, Steve Buick, que viene también de Croacia, repartida. Las personas de Croacia también han tenido un papel muy importante durante la guerra. Nos ayudan tanto y le damos tanto gracias por ser aliados a los Estados Unidos por el ataque contra Croacia, que realmente se parece a la situación que hubo en la Ucrania hoy en día. Nuestra relación especial entre nuestros países, los Estados Unidos y Croacia, han alentado el camino para democracia y libertad. Claramente somos aliados en NATO, pero también apoyamos sin pausa a Ucrania. Esta asociación fue más fuerte desde el año pasado, cuando se hizo programa de Visa Favor, los Estados Unidos, y el programa de Entra de Visa, uno de los cuatro estados miembros que han acontecido eso. Permite que nuestros ciudadanos viajen con libertad a los Estados Unidos. Es más, han firmado doble taxación el año pasado, que impide, permite que crezcan más las finanzas y será la vida más fácil para nuestros ciudadanos de nuestro país. Este año se celebra el décimo aniversario de nuestra anexación a la EU. Llegamos a ser desde el 93 una área de zona nueva en Europa. Llegan hasta 20 millones de turistas a Croacia, incluyendo un número de visitantes de América que visitan a Croacia todos los años. Este año tenemos otro gran aniversario maravilloso, relacionado directamente a Los Ángeles. El 9 de junio, en menos de un mes, va a marcar los 30 años desde que Los Ángeles ha sido hermano ciudad del pueblo bello Split de Croacia. Es un pueblo más antiguo en Croacia, una ciudad que tiene muchos americanos croacias en este pueblo, aparte de Los Ángeles, claro. Tenemos tantas uniones, vinculaciones que nos une. Probablemente lo más que nos une es la comunidad croacia americana. Gracias por ser un puente entre nuestros países, por llegarnos a traer aquí y ser embajadores increíbles en Croacia, traer sus deportes, bebida, canciones, música, comida y vino. Gracias por ser socios increíbles, por incluirnos y su apoyo, crear este ambiente donde tantas nacionalidades y culturas pueden vivir y ser valoradas y apoyadas. Gracias. Sí, gracias. Y ahora permítame presentar a Mika Bosovitz, Operación de Bejeburia. Va a hacer dos canciones de Croacia, una de su parte de Croacia, Bejeburia, y otra canción que se reconoce por toda Croacia, Krim Zemlja, quiere decir es mi país. Gracias. Thank you.
Señora Rebecca Posovitz. Gracias, señorita. Rebecca Posovitz. Muy bello. Canto. A todos nuestros amigos de Croacia. Topolo Došli. Siempre son bienvenidos. Acá es su cámara de concilio. Como americanos Croacia, de Croacia. Tenemos este premio para inaugurar la primera semana de Croacia. Nos da un honor, será una gran tradición. En el curso de la próxima semana van a haber muchas actividades alrededor del área del puerto para todo el Distrito 15. Que gocen de la Semana Cultural de Croacia Americana. Gracias. Sí, muchas gracias, consejero McCusker, consejera general Metala, todos los huéspedes, gracias por estar presente en la cámara. Y ahora lo próximo es que hablará el consejero Lee y consejero Raman para dar su propia consejera Raman para dar la presentación próxima. Es su palabra, señores. Que se presenta a la gente para la próxima presentación. Señor Herman, estaba haciendo tantos gestos con sus manos, molestando a toda la gente atrás de usted. Pero esta es la única y última advertencia de no molestar la presentación remotamente o moviéndose así. Sí, hola. Sí, consejera Raman. Hola, ¿qué tal y buenos días a todos? Yo soy Nitya Raman, consejera del cuarto distrito, que corre desde el norte de Silver Lake hasta el área de Reseda y tiene número de varias diferentes razas, etnicidades. Me alienta tanto, estoy tan entusiasmada porque nos cantamos afuera del ayuntamiento, la recepción excelente afuera en la corte del frente. Nos juntamos para conmemorar asiáticos americanos, Hawaiian y Samoa, todos los asiáticos americanos pacíficos. Hoy honoramos el día Hapa con el consejero John Lee. Sé que en nuestras oficinas le da mucho orgullo reconocer el mayo 19 como Hapa, día Hapa en la ciudad de Los Ángeles, en la primera historia de la ciudad. Le extiendo mi gratitud a la nación Hapa, nación Hapa 1, por su sociedad con Los Ángeles y poder hacer que hoy sea realidad. Le quiero dar unas gracias especiales a Tia Lagaski, Yuna Kim, Yuna Hong por su liderazgo. Tomen ahora un momento. Los miembros de la Nación Hapa volaron a Los Ángeles para celebrar esto. Así que nos paramos hoy para darles un gran aplauso a la Nación Hapa. Así es, realmente un día bello acá, un día muy bello. Les quiero decir, como yo, siendo parte de la comunidad asiática americana, habiendo peleado tanto tiempo para conseguir mi lugar surasiático en esta comunidad asiática y ser mujer, me da tanto gusto ser líder en esto. Creo que tenemos que alzar a los asiáticos americanos y expandir el número de todos nosotros, unirnos todos. Somos todos parte de Pacífico Asiaamericanos en este gran país bello. Debemos de reconocer que todos somos parte de esta bella comunidad, peleando por un mejor país y una mejor sociedad. Muchas gracias por permitirme estar acá. Tuve un tiempo para investigar la historia de Hapa. Es la palabra hawaiana, de algo que se ha pasado más allá de las islas para describir a alguien que es parte asiático o de las islas pacíficas. Hapa. Resulta en que la gente Hapa ha crecido tanto en número e en impacto en todo el país, no solo en Hawaii, sino que toda América. El Departamento de Census reporta que para el 2020 razas mixtas
han llegado a ser 33.8 millones en este país de asiáticos, pacíficos, americanos. Eso es una gran cantidad de personas. Es especial. Es el espíritu de inclusividad para hacer esta celebración este año del patrimonio asiático-pacífico-americano más significativo. Me da tanto placer estar acá unidos a ellos celebrando el Día de Hapa. Reconocemos y honoramos el impacto significativo de la comunidad Hapa, abrazando a todas nuestras experiencias diversas y culturas. Gracias a todos por ayudarnos a apoyar a esta comunidad. Sí, muchas gracias, consejera Raman, por presentar la presentación hoy y la Nación Hapa 1 por su presentación continua y apoyo continuo. Esta palabra se introdujo como una palabra de poder. Hay gente que nos la trató de quitar y usarlo en sentido derogatorio, pero hoy volvemos a tomar la palabra y hoy se reconoce que, como reconocimiento importante para mí, porque mis dos hijos también son Hapas ellos mismos. Así que yo sé un poco más acerca de estas circunstancias únicas que gente que es mitad asiático y mitad de otra cultura. Yo sé porque mis hijos son mitad coreanos americanos, mitad irlandeses, pero sí 100% americanos. Tienen una perspectiva muy única por estas culturas. Les permite ver el mundo por diferentes lentes. Por el lado coreano, amamos nuestra música, comida, películas y cultura completa. Y de su lado irlandés, aprenden de su patrimonio, su historia y tanta cultura de ese lado también. Así que esta presentación habla del mensaje mayor de aceptación, algo que hemos nosotros apresurado todo el mes AAPI. Todos los Hapas tienen un desafío un poco diferente comparándose a gente que es solamente asiático. Hablo como por mi perspectiva como padre de dos Hapas, pero para los Hapas realmente no caben en un cierto lado, no son ni más asiáticos ni más blancos en mi caso, o no se identifican igualmente para cada raza. En mis hijos he visto algo consistente en su viaje por la vida. Tienen que descubrir quiénes son como individuos. Y como ven, como nosotros sabemos, no hay una respuesta correcta. Como ellos se ven, depende totalmente de ellos. Hoy celebramos a todos nuestros amigos Hapa y continuamos este mensaje de apoyarnos. Y vivimos por el tema de este mes. Unidad es fuerza, realmente. Gracias a todos. Permítame reconocer aquí a la señora Tía, la líder de la organización, para dar sus comentarios. Puede presentarse, señora Tía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Consejero Lee, consejera Raman. Muchas gracias por presentarnos acá en el Día de Hapa para poder acontecer esta presentación. Consejeros, presidente, muchas gracias por tenernos presentes acá. Hacer todo esto posible es algo muy personal para mí porque yo también soy Hapa. Queremos que este Día Hapa pase no solo para mí, sino para unir en unidad de todas las personas asiáticas del Oriente que vienen aquí al occidente, a los Estados Unidos de América. Los Ángeles siendo una ciudad líder, reconociendo a los Hapa. Como menciona el consejero Lee, sus hijos son coreanos, irlandeses. Así que quería explicar, no somos 50-40%, somos 100% americanos, 50% asiáticos y pues podemos ser hasta 200%. O sea, que no nos quitan nada, sino que nos agregan más. Es lo que quiero que sepan. Todas las personas Hapa que están presentes acá pueden, por favor, pararse. Hagan ruido para que escuchen. Y pido prestado una frase de Annie que mencionó ayer. Dijeron, Hapa está en América. Hemos encontrado América.
y muchas de nuestras generaciones hemos nacido aquí en los Estados Unidos. Tenemos nuestro lugar y reconocemos, apreciamos a cada uno de ustedes que está presente, que puede ayudar a pasar esto. Tenemos camisetas para Día Hopa, para que apoyen. Nos tenemos acá pequeñas camisetas. Y también tenemos a Sandy Windham, que escribió su historia, es de Corea, escribió un libro. También se lo presentamos por el Día de Hopa, para que sepan. Gracias por tenernos acá. También ahora a este punto va Jinju. Ella vino desde Hawái volando para venir a hacer su presentación con nosotros. También hay la consejera Yumi Hunter, que también voló acá solo para celebrar hoy acá esto. Así que queremos que esto pase en todos los Estados Unidos, para que no sea solo en la ciudad o el estado, sino que se considere el Día Hopa el patrimonio en todos los Estados Unidos. Creo que se debe de hacer en todos los Estados Unidos también. También por el Concilio Coreano, que está acá para celebrar con todos ustedes. También hay un representante de descendencia japonesa, Hopa, también presente acá con nosotros. Gracias a todas las personas presentes conmigo y darme este tiempo. Gracias. Ahora, Jinju Roche, que va a desempeñar un baile tradicional coreano. Thank you.
y muchas gracias a todos por darnos espacio, lugar para hacer esta gran presentación. Les recuerdo a todos que va a haber una presentación en el cuarto Bradley. Después de esto, pueden juntarnos con nosotros a comer y beber y a celebrar el día Hapa. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias por presentarse aquí al Ayuntamiento de Los Ángeles. Y ahora estamos listos para tomar la parte de comentario público en la Junta. Así que, señora oficinista, ¿puede ahora leer las instrucciones para comentario, por favor? Sí, señor presidente. Como indican en la agenda, los miembros del público que desea presentar su comentario público deben de llamar 669-254-5252. Usen el número de identificación de junta 160-535-8466. Presionen el signo de número. Vuelven a presionar el signo de número otra vez cuando solicite su identificación de participante. Cuando sean admitidos a la junta, presionen asterisco 9 para solicitar hablar. Cuando ya sea su turno de hablar, una voz automática de Zoom le pedirá que presione asterisco 6 para quitar el silencio. Otra vez, llame 669-254-5252. Número de identificación que use es 160-535-8466. Presione signo de número. Vuelve a presionar signo de número cuando solicite su identificación de participante. Cuando se le admita a la junta, presione asterisco 9 para solicitar hablar. Cuando sea su turno de hablar, una voz automática le pedirá que presione asterisco 6 para quitar el silencio. Y ahora, a los miembros que se presenten a hablar aquí en la cámara o en la línea, cuando sea su turno de hablar, digan los temas de la agenda al que se van a referir. Tendrán un minuto por cada tema, 3 minutos en total y 1 minuto para comentario público si desean. Por favor, hablen de los temas antes de empezar su comentario público. Se les dirá cuando se vencerá su tiempo. Cuando hablen, el tema es que hablen del asunto y la meta es que hable la mayoría de personas. Si no hablan del tema o del asunto, le daré una advertencia a yo y el presidente. A ese punto, inmediatamente, claramente, tienen que hablar del tema. Si no, desafortunadamente, anularán su tiempo y seguirá el próximo vocero. Ahora, los temas disponibles para comentario público son los asuntos de 6 a 11. Podrán hablar de los otros temas o la jurisdicción municipal en su comentario general público. Bueno, a los miembros del público, cuando llamen, como les han dicho, una voz automática le dirá que presione asterisco 6 para quitar el silencio cuando sea su turno. Si no lo hacen, aquí le leerán los últimos 4 números de su teléfono. A ese punto tendrán que presionar asterisco 6 pronto, si no seguirá el próximo vocero. Y últimamente, también hay un atraso breve entre la transmisión y la junta en vivo, así que si escucha por dispositivos como Canal 35 o YouTube, cuando sea su turno de hablar, por favor bájele el volumen a los otros dispositivos pronto, porque si escucha en los otros dispositivos, entre el atraso del tiempo y la interferencia, puede causar una gran confusión. Segundo, ahora que esperen su turno para hablar, por favor tengan un oído al teléfono escuchando, no solo en los dispositivos, porque queremos que escuchen en tiempo real. Cuando sea su turno de presionar asterisco 6, si escucha solo en los otros dispositivos, no van a escuchar a tiempo y los dejarán pasar por alto. Con eso, señor presidente, estamos listos para comentarios públicos. Bien, vamos a comenzar acá con las personas que se han presentado a la Cámara de Concilio. Ahora que llame su nombre, por favor alístense en el costado, donde los sargentos le van a pasar al frente, los dirigirán al micrófono. Por favor, ahora llamaré estos nombres. Pueden presentarse en esta orden si he llamado su nombre. Es Van Miesel, Stephanie Lewis, Rachel, Sofía Mendoza, Ramón Ramos, Sergio de las Vergas, Ronald Maco. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Recuérdenos, por favor, su nombre, bajo el que se alistó y lo que va a hablar. Sí, primero quería mandar mis condolencias para la señora Molina y su familia. La gran supervisora que hemos perdido, la señora Gloria Molina.
Mis condolencias para ella, su familia. Yo soy Van de Sel, miembro de ACE, también miembro del Distrito 18, distrito que le pertenece a Kevin de León, el hombre que yo voté para él como senador del estado y votaré otra vez por él. Hoy vine a hablar de hostigación que ocurre de parte de los propietarios a los inquilinos. Tengo un amigo aquí, Adrián Gutiérrez, hoy. Él ha sido hostigado tanto por el encargado que le han puesto aire envenenado en su casa con humareda. Ya se ha quedado ahí tanto tiempo, años. También le apagaron su agua caliente esta mañana. Ha sido hostigado tanto como mucha gente lo es. Yo confío de ustedes porque necesito que ustedes se paren, impidan. Pedimos que amenden esta ley para cambiar la palabrería en la ley. Gracias, señor. Disculpe que se le terminó su tiempo. Si se le ha vencido su tiempo, iba a seguir hablando el próximo vocero. ¿Puede hablar el próximo señor, por favor? Gracias. Hola. Gracias. Muchas gracias. Señor, próximo vocero, ¿puede recordarnos su nombre, por favor? Ay. Si recuérdenos su nombre, por favor, al que se alistó. Hello, my name is Ramón Ramos. I'm a member of ACE and I live in District 8. So the landlord sent me this letter to terminate the rental contract. As retaliation, he wanted to evict me during COVID because he wanted to sell his property. So I would like some of the wording changed in the ordinance to help support with some legal fees for tenants, and hopefully we get support from the municipal attorney. So with reasons like mine, he's trying to evict me within 60 days because my unit doesn't have any rent control in his location. Bueno, puede continuar, señor. ¿Algo más? Gracias. Yes, thank you. Bueno, el próximo vocero, por favor. Yes, good morning. Yes, my name is Renal Blanco. I'm a member of ACE and I live in District 9. Yes, as a tenant, I would ask that you please amend the Tahoe law so that it reads for legal fees paid for by the city for the tenants. Support for tenants. Thank you. Don't forget about us. Sí, señor, gracias. El próximo vocero, por favor. Good morning. And my name is Sofia Mendoza. I'm also a member of ACE. And I need the translation. I live in District 9. I ask all the counselors to support this code enforcement. And I also ask that you amend the Tahoe law ordinance to change the wording so that it assures legal fees are paid for. To secure money to enforce in the housing department. And in the city.
because I too am a tenant that has been harassed by the proprietor. The landlord harasses me in different ways. He takes away the water service. Señora, gracias. Señora, se le terminó el tiempo. Gracias. El próximo vocero, por favor. Vocera. Hola. Sí, mi nombre es Ray. Vengo yo del Distrito 9, también de parte de ACE. Vengo para hablar acerca del código en el distrito. Queremos que los inspectores demuestren evidencia de que han llegado a arreglar cosas para mostrarle a las compañías que sean específicos de lo que llegan a arreglar, porque a veces dicen que es un pequeño resquicio y hay a veces problemas mayores y no lo ponen en el reporte. Quiero que esté más claro estas cosas, porque hay mucha gente que se comunica mal. Es cuando tenemos problemas y dificultades, porque la gente no entiende realmente la situación. Queremos que esté claro para nosotros, sus inquilinos, y para los inspectores. Eso es todo para mí por hoy. Gracias. Joven, ¿su nombre? Ray Díaz, Rachel Díaz. Gracias. Gracias. Próximo vocero o vocera. Un segundo. Quiero llamar un par de nombres más. Es Warma Méndez, Nazaret Sanders, María Osorio, Nancy Villanueva. Por favor. Sí. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Yo soy Nazaret Sanders. Quiero su completa atención porque es algo muy serio. Okay. Primero, le habíamos pedido que enforce nuestra campaña al código. Desesperadamente lo necesitamos realmente. Todos los residentes acá hemos pasado por tantos problemas con las compañías de gerentes de propiedades. Llega ahí gente, inspectores que tienen que ver cosas, pero no se pasan por todo. Hay un resquicio, un gran hoyo de este tamaño y dicen, no es nada, eso no es nada. También otros problemas con, hay ratones, hay cucarachas, hay hostigación de los propietarios. Vienen a sacar a toda la gente de tercera edad, gente incapacitada a la calle. No hace sentido. Le hablé a una persona el otro día que quedó en la calle también por no poder tratar con los gerentes de propiedad. Por favor, ayuden cambiando este código. Gracias. Gracias, señora. Próximo vocero o vocera, por favor. Hola. Hi. Good morning. My name is Maria Osorio, and I would ask you to please amend the Tahoe law to impede the tenants from being harassed in their homes. Also, I'd like to say that I agree with your celebrations, that you celebrate culture, and you do so much for families in our community. So we are very grateful for your services, but we'd like to ask that you do this on your own time, that you have your own day set aside for these presentations, because a lot of us, we have to work, and we have to get back to work early. And I see this as a way of you keeping us down and quiet. Un momento, señora, quiero que le traduzca. So I see this as a way of you silencing the people because you are in here and you wouldn't know what's going on outside unless we come in here and tell you. And so we don't have enough time to express ourselves and tell you what we're living through. We have 4 kids, and I'm being harassed by the proprietor, and we have problems. We have mental health problems, and we're going to end up on the street. I'm the same. I need the services.
Gracias, señora. Disculpe. Sí, gracias, señora. Le deseo su tiempo. Bien. Sus nombres siguientes son James Donovan, María Larry Jett, Janice Dixon, María Briones, Cassandra Aranda y Johnny Hay. Por favor. Hi, good morning. My name is Nancy. I will speak in Spanish. I'm an ACE organizer with District 9, specifically. And every day we meet so many different families that have to face this harassment in so many different ways. It's a real crisis that is growing with time, so we come here before you to expose these terrible situations that the tenants have to live through. And once again, we ask you please to amend the Tahoe ordinance. It's needed badly. Really, what's on there now is not working. There's nothing to support, enforce, or detain this harassment. So as an organizer, I ask you to please change the ordinance to support, to help. And thank you. Gracias, señora, usted. El próximo vocero, por favor. Hola. Buenos días. Yo soy María Briones, también miembro del Distrito 8 de ACE. Y a mí también me ha hostigado mi propietario todos los días. Me apaga la energía. Y como ven, yo estoy en silla de ruedas. Anoche, un vecino tuvo que llevar la silla de ruedas a su propia casa para cargarle las baterías porque se me acabó la energía en mi rueda. Es intimidante. Tengo problemas yo de ataques de pánico porque es problemas diario. Es más que hostigación. Siento yo que he sido discriminada también como persona incapacitada. Mi hermano también es incapacitado y tenemos que enfrentarnos a lo mismo todos los días. Tienen que amendar esta sección Tahoe, enforzar el código también. Cuando llegan las personas, le hablan al propietario y ni siquiera me hablan a mí. Yo no sé a este momento qué pasa. Necesitamos protecciones más fuertes para inquilinos también. Recuérdense que nosotros pagamos sus hipotecas. No estamos viviendo de gratis ahí. Gracias, señora. Muchas gracias. Próximo vocero, por favor. Hola, señor. Recuérdenos su nombre. Es James Donovan. Señor, sí. Sí, hoy. Distrito. Residente de Distrito 8, miembro de ACE y estudiante de USC. Este programa que mantienen ahora no es muy bueno para cazar violaciones del código de salud o propiedad. Necesita mejoramiento. Enforzamiento incorrecto del código crea dispares en culturas y etnicidades del sur-centro, especialmente gente que sufre de asma. Es significativamente mucho más alto de las razas blancas y los barrios más ricos. Eso es, depende de equidad y donde usted vive no debe de determinar qué tan saludable es la persona. Debe de probar la ciudad, hacer exámenes de moho y plomo. Estos exámenes solamente los llegan a hacer solamente después de que el inquilino se queja. Así que han estado respirando todos estos contaminantes para causarles asma tanto tiempo. Necesitamos tantos mejoramientos. No sería muy caro hacer tantos mejoramientos para fijarse en estas violaciones muy básicas. Gracias, señor. Muchas gracias. El próximo vocero o vocera, por favor. Hello. Hi, my name is María Lerget. I'd like for your help with Tahoe also, because I personally am not involved in these problems yet.
But I accompany a lot of people that have. So many people that have been harassed. They change their door locks on them. They have to call the police to try to get help. And it's not fair for these people, you know, that they be harassed and then evicted. It's unfair. This might even happen to me in a while. You know, they're going to sell my house, so, you know, I'm at the verge. So that really hurts me. Gracias, señora. Gracias por hablar. Próxima vocero, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jenny Stixon, organizadora de ACE del Distrito 10. Vengo acá porque no hace nada por la ordenanza Tahoe. Llevo en mi apartamento 20 años. Los últimos 15 he sido hostigada y he peleado tanto con ACE sin cansancio por Tahoe. Hemos estado fuera del ayuntamiento, entrevistada por el Diario de Los Ángeles. Me entrevistaron para la prensa con Nithya Ramans cuando ella pasó su ordenanza. Y ya llevo aquí 15 años después. No se hace nada. No se enforza. Me sigue hostigando. El propietario estuvo ayer en la propiedad con una persona que dijo que iba a cambiar las llaves y dijo que iba a entrar al apartamento aunque yo no abra la puerta. Ya ha pasado demasiado tiempo esto. Pido que se haga algo. Vayan a LAHD. Porque no están haciendo nada para enforzar todo esto. Agreguen una fuerza especial y agreguen abogados a esta ley de ordenanza. Gracias. Sí, próxima vocero, por favor. Hola, mi nombre es Cassandra Aranda. Quiero dar mi comentario público hoy. Sí, damas y caballeros, vecinos concernados, damas y caballeros, yo soy Cassandra Aranda, organizadora de ACE. Quiero tratar el asunto específicamente de enforzamiento de código en el Distrito 10. Imagínense las casas sucias, colapsadas, el techo se les cae, arruinadas. Nuestra comunidad sufre, está atrapada, sin recurso. No pueden estos vecinos vulnerables ser desplazados, desahuciados. Tienen que amendar la ley de Tahoe, asegurarle premios legales para los inquilinos peleando con los propietarios y enforzar códigos por el municipal de la ciudad y el licenciado de la ciudad. Ustedes se van a casa, a su casa segura, bien tranquilos. Piensen de lo que van a pasar si tienen que vivir en un apartamento donde hay desecho, hay desagües del baño, o viven en un lugar infestado con cucarachas y ratones, y el inquilino solo le pide dinero y no arregla nada. Tomen alguna acción, porque algunas de las personas son campeones, pero realmente necesitamos que todos estén en la misma página. Gracias. Sí, gracias, señora. Próximo vocero, por favor. O vocera. Hola, señora. ¿Qué tal? Sí, mi nombre es Bobby Gibbons. Soy miembro también de ACE. Vivo en el Distrito 10. Y también quería hablar yo de las condiciones de mi edificio. Mi baño, que tiene un agujero en la pared. Le están creciendo hongos, moho en la pared. Hay termitas saliendo de la pared. Los gerentes no van a hacer nada acerca de esto. Mi hija y yo sufrimos de problemas de salud, problemas de respiración, problemas así. Sería muy bueno que alguien enfuerce el código, que alguien ayude para poder vivir bien. Mi hija pueda terminar la escuela y ser saludable. Solo eso les pido. Gracias, señora. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, quiero saludarle yo a los miembros de la Junta. Y felicitaciones a las mujeres que han recibido el premio de pioneras. Mi nombre es Dwayne Dixon. Vivo yo en el distrito. Soy miembro de ACE. Vivo en el distrito 8. En el distrito 8, ahorita tenemos tanta hostigación a los inquilinos. Yo personalmente estoy experienciando amenazas por un pequeño guarda que camina por ahí. Tiene roceador de pimienta y me hostiga en todo el edificio de apartamentos. Usan intimidación para que los inquilinos se vayan. Amenazan con desahucios. Son pretextos y todas mentiras.
Así que hasta ahora he registrado, tengo el derecho de irme del local, pero tengo un aviso de detención ilegal en mayo del 2023. Sí, perdón, señor, pero se le venció su tiempo. Llamaré unos nombres más. Cándido, Mike Green, Span, Donald Harland, Stacy Cigar Bollinger y Adam Sappenfield, por favor. Doctor D, señora Lewis y Ángel Díaz también. Hoy Ayla Barrow. Hola, señor Mares. ¿Qué quería mencionar hoy? De 7 y 8 y comentario público general. Sí, gracias. 7 de las aceras en el distrito 12, las calles, ojalá se apruebe el 7. 8, la cancha de béisbol. Quiero comentarle que el señor Lee y todos los representantes en el pasado del distrito 12 siempre han hecho grandes cosas para los niños, especialmente los programas que les han dado varios. Le quiero dar complementos al señor Lee. No sabe la gente que Delena Park, el parque Delena, se creó porque él juntó los fondos para eso con la señora Mosky. Se juntaron. Gracias por el parque Delano. Ahora mi comentario público. Viernes, ¿qué pasó? Acá Michelle Dumont dice que porque yo le llamé a KKK, la odio, porque ella le acusa a todos que la atacan. Pero ella le dirigió a un joven que terminó siendo arrestado. Y él se va a la cárcel y esta mujer blanca privilegiada me acusa a mí, a todos los oficiales. Yo tengo ahora un impedimento físico que hizo porque un individuo me vino a empujar. Así que a mí me han pegado antes y yo he pegado también, pero nunca he asaltado a una mujer. Y ahora me gasto todos los centavos que tengo. Yo soy como un perro bravo. Quiero probar que ella es mentirosa. Mencionó mi nombre ayer y no le voy a aguantar. Ella odia a todos. Es una mujer fea, brava. Ojalá encuentre un poco de cariño en su corazón. Que no vea a todos los policías como gente mala. Porque ¿sabe qué? Tenemos mucha gente buena, policías. Gente marrón, de color, muy buena. Ay, siento mucho lo de su brazo, señor Mares. El próximo vocero, por favor. Sí, señor. Próximo vocero, puede pasar a hablar. Recuérdenos, por favor, su nombre bajo el que se alistó y lo que va a mencionar. Sí, me mencioné. Me alisté bajo Necesitan Coro. Por todos los temas elegidos, de 7 a 11, de 6 a 11. Es que no le llamé. No sé si alistó bajo diferente nombre. No, ese es el nombre. Bueno, dejo que hable, pero estoy llamando otros nombres. Los que ya llamé son los que invité a hablar. Sí, es que están seleccionando los voceros. Y también tengo comentario público. Claro, sí. Puede hablar, pues tiene 3 minutos. Los temas de 6 a 11. Y puede hablar de su comentario general. Sí, muchas gracias. Es mi asunto, el asunto 7. Otros proyectos de mejoramiento. Tienen que alistar a todo lo que involucran, porque no es transparencia. En el asunto número 8 también dice cualquier otra agencia o organización. Eso no es transparente. Tiene que venir individualmente con cada organización que presentan para sus negocios para ser aprobada. Y número 9, dije yo, es pura mierda, BS. Este dinero tiene que usarse para un cruce de Ventura Cañón. Literalmente unos cuantos pies en esa intersección ya hay un cruce de peatones, pero igual le pegan a la gente porque constantemente cruzan donde no deben. Y ahora, el asunto 10, para prender unas luces, ¿cuánto dinero han gastado con sus señales de luz desde que han sentado ahí en estos asientos? Quiero yo un reporte para ver cuánto han gastado para alumbrar el ayuntamiento con tanta mierda, tantas veces que no han alumbrado, cuánto dinero han gastado. Y desde que han dejado salir las grabaciones en sus luces, o desde que cerraron la finca de Los Ángeles, del centro de Los Ángeles, o desde los perturbios sociales de Los Ángeles,
Acá no ponen atención, se esconden bajo sus piedras y vidrio y todo esto y no quieren escuchar a la gente de Los Ángeles. Ahora, número 11, el costo de vivienda sube, pero no salario, no ganancias o sueldo que afecta a nuestra gente, la gente que no son propietarios, o sea, que no son ciudadanos reales para la ciudad. Ya sé que hay dos sets de leyes para cada persona, si es ciudadano o si es un dueño. Se considera su vivienda si es propietario, pero si no es dueño de nada, entonces se puede joder. 15 segundos para hablar de qué. 6, 6 es una mierda seguro. Pero este dinero totalmente lo echan al aire, ni siquiera saben a dónde va, ni siquiera necesito saber de lo que están hablando, pero sé que eso es lo que hacen. Ahora, hay dos tipos de reglas y leyes, uno para propietarios de terreno y otra para la propia persona que no es dueño. Esta es una república. Heather Hutt y Marquise Harris Dawson acá dicen que van a ayudar a la gente, pero al momento que se dan la vuelta, arrestan a la gente afuera cuando hablan contra el racismo y no hacen nada acerca de esto. La policía también tira basura en la calle y no escuchan durante el comentario público acá, que esperan que haga el público. Se enojan. La gente se refiere aquí a la gente como caracteres y locos, pero las administración de estas ciudades lo que nos vuelve locos. ¿Qué hacen con nuestro dinero? Cuando estamos en la tierra, nos pisan los dedos como que somos parásitos. Si no le molesta eso, pero el público sí, usted es parte del problema. Empiecen a escuchar, bajen sus teléfonos, siéntense, tomen notas. Si no, gente sin razón son los que van a tener que tratar. Sí. Próximo vocero. El hijo. Recuérdenos su nombre. Sí, hola, yo soy Adam Sappenfield. El hijo del presidente de los Estados Unidos. Hola, al presidente del Concilio de Los Ángeles Noble y a los consejeros del concilio. Hoy quiero desmantelar una red de terroristas que operan en el condado de Riverside. Chad Bianco y Karen Speedel son los líderes que han asesinado miembros de mi familia, de mi esposa y yo. Hemos fijado en tantas acciones evasivas, tuvimos que irnos desde su condado porque han encubierto sus delitos y han vendido las identidades de nuestros familiares tratando de obtener derecho de las propiedades que tenemos que tener nosotros en el condado de Riverside. El alguacil en Riverside se rehúsa de seguir nuestros deseos después de vivir en Los Ángeles un periodo y viendo las prácticas éticas altas en la policía de Los Ángeles, encontramos otra vez esperanza para tener justicia para la gente. Quería que sepan que venimos al lugar correcto. Después de esta exposición y descubrimiento que mi esposa y yo hemos tenido. Sí, gracias, señor. Próximo vocero, por favor. Hola, ¿qué tal? Y ahora, ¿qué asunto se alistó para hablar? Sí, quería yo hablar de los temas 7, 9 y 10 y un comentario público general. Claro, tiene 3 minutos y su momento para su comentario general. Sí, cierto. El asunto 7 es para el Departamento de Servicios Carreteros en la calle, reparo de acera, otros proyectos de mejoramiento. Son palabras tan vagas para una moción de presupuesto. Llegan las familias pidiendo partes del presupuesto y negocios chicos. Cada centavo tiene que ser acontado. Es frustrante que hay mociones que llegan así, acá, por mejoramientos. No se pueden escribir cheques en blanco. ¿Algo que ustedes consideran otros mejoramientos? Necesitan fijarse más en detalles y hablar específicamente si hablan de dinero. Número 9. Peatones contratados en el cruce de peatones de Ventura, Cañón de Ventura. Este es mi barrio. Yo uso este cruce de peatón tanto y no obstante, la señal y luces, los carros siempre se pasan por ahí. Lo ven más como sugerencia que ley. Y he visto yo gente con bebés y los carros pasan frente al niño en su carrito cruzando tan rápido. Y gente que va pasando muy despacio y los carros van pasando volando. Porque tenemos una cultura autocéntrica en Los Ángeles. No se le valoriza seguridad a los peatones y la policía no pasa tiempo asegurándose seguridad de peatones. A mí casi me han pegado, atropellado frente a la policía y yo les aviso, pero solo me ignoran.
hay tantas intersecciones, tantas calles en Sherman Oaks que necesitan cruces. Entre Hudson y Coldwater en Moore Park no hay ninguno. Hay hasta cafeterías, tantas casas. Si está usted en medio de este barrio, toma como 10 minutos poder cruzar esta calle. Tiene que viajar hasta una del lado de la intersección o al otro lado. Imagínese usted, si tuviera que cruzar aquí esta calle, ¿cuánto tiempo o cuánto espacio tiene que viajar? No hay seguridad para peatones en la ciudad. Yo lo digo como peatón, todos los días casi me atropellan, casi me pegan. Y ahora, número 10 es otra señal de virtud. $400 aquí, $400 allá, para las luces. No parece que les importa nada. ¿Cuánto dinero están gastando solo alumbrando el ayuntamiento? No sé ni para qué. ¿Se tiene que honorar el tazón o la FIFA? Tenemos tantos problemas municipales. Tenemos que sacar nuestras narices de negocios globales y encargarnos de tanto sufrimiento que tenemos afuera de nuestras puertas en la ciudad acá mismo. Podemos usar esos $400 para hacer tantas cosas grandes. Y no parece mucho, pero con un presupuesto donde no dicen que tienen fondos, esos 400 sí servirían mucho. Y ahora mi comentario público general. Sí, por favor. Sí, por la mayor parte, todos hacen un mal trabajo poniendo atención durante el comentario público. Pero pues, con eso. No sabía de quién era el audio, pero ahora salieron sus palabras y ahora todos sabemos qué tan racista hacia los niños y todas las cosas que dice Kevin de León. Kevin de León, queremos que renuncie, que se vaya. Hemos esperado tanto tiempo, por favor. Es un racista, Kevin de León. Dejen de proceder sus mociones, por favor, presidente Krikorian. Queremos su renuncia. Queremos que renuncie. Renuncia, Kevin. La chingada. Gracias. Quiero que se presente el próximo vocero o vocera. Hablarán otras personas. Ángel Díaz, Chad Williams, Cristina Díaz, Dolores Rosas, Dominga Solorzano. Y hola, ¿qué tal, doctora Dumont? ¿A qué asunto se listó para hablar? Sí, solo comentario público quería dar. Quiero comenzar dándole felicitaciones a la mujer consejera Hernández por sentar valorosa. Tanto valor que tuvo en su puesto ayer. Pero el resto de ustedes todos se juntan a votar. Menos que Tracy Park, porque ella realmente quiere la policía. La policía le pagó su campaña. Los desarrolladores que protege la policía también pagan su campaña. Por eso está ella en su oficina. Por eso es elegida. Pero el resto de ustedes, por favor. Y este caballero que vino a hablar, que ni voy a mencionar su nombre, es un mentiroso. No solo es un mentiroso, pero sí tiene derecho de que yo soy abolicionista. Porque si hubiera buen policía aquí, no hubieran malos policías. Piensen de todo eso. Piensen un momento. Si hubieran buenos, no hubieran malos. Kevin de León, usted es una de las peores personas en todo este mundo. Tiene que renunciar. Me encantan las canciones que le cantan Stacy, pero no es una broma. No se ponga a reír. Gracias, señora. Muchas gracias. Próximo vocero, por favor. A ver, señor Krapner, ¿a qué se alistó para hablar? 10 y un comentario general. Bien, tiene minuto por cada tema. 10, alumbrar el ayuntamiento para la Copa FIFA en el 2026. La Copa Mundial FIFA. Como siempre, alumbrar el ayuntamiento es un desperdicio de dinero. Luces para el ayuntamiento, solo para poner sus fotos en Twitter y decir que hacen algo. Es más, el tazón, la FIFA, no debería de estar acá. Va a causar tantos problemas con la ciudad. No sé para qué se ponen a celebrar eso. Me parece que es otra cosa que ya ha pasado. Yo quisiera, cuando ir a hacer mis compras, quisiera también decir como ustedes, voy a pagar después. Pero ustedes son como la ciudad regularmente multa a la gente por tener que pagar sus gastos tarde. ¿Por qué puede la ciudad pagar cuando quieren, después de que le hacen las cosas?
Bueno, mi comentario público general que sigue. Realmente no me opongo a las presentaciones que han hecho y lo que honoran, pero cierto, quisiera que las personas que honoran sería que pongan más atención cuando nosotros hablamos. Se cansan porque no van a empezar el comentario público hoy hasta las 11:46 y empezaron la junta a las 10. Así que tuvimos que estar esperando. Sería mucho mejor que se haga con el público receptivo cuando empiezan, para que la gente no esté cansada o tenga que irse a trabajar y todas las cosas que tienen que hacer en su día, en lugar de tener que esperar a dar su comentario público mucho tiempo después. Pero pues, pueden mover sus presentaciones después del comentario público. Ya después pueden honorar a su gente. Y sálgase de la cámara, KDL, que se chingue todos, menos Ulises, que votó contra el presupuesto ayer. Gracias. Próximo vocera, por favor. Hola. Disculpe. Sí, recuérdenos su nombre, por favor. Ángel Celeste. Hola, yo soy Ada Burrow. Quiero dar un comentario público. Sí, por favor. Sí, Ada Burrow. Vengo con Ace. Vivo yo en Hollywood, Distrito 13, con mi socia, en un apartamento de una recámara por 11 años. Nuestro edificio cambió dueño desde el 2020 y hemos recibido en un edificio de bajo construcción peligroso en la última unidad del sexto piso. Han aumentado más unidades, la han construido más chicas. Tomaron 6 meses arreglar el techo que tenía un agua, daño de agua y moho. 6 meses para arreglar un baño, una tina, que nos dejaron inoperable por 48 horas y agua regada en el piso. Y 5 meses después, todavía no se ha limpiado. Hay peligros por la alfombra mojada, sucia. Le dijeron que tenían que reemplazar la alfombra el último octubre del 22 y todavía no la han reemplazado. El portal de rentas es una parte de tercer parte donde se reciben las llamadas como un gerente, donde reciben las llamadas. Así que pueden enforzar el código, por favor, apropiadamente. Gracias, señora. Gracias. Señora, señor Greenspan, ¿a qué se alistó para hablar? 7, 8, 9, 10 y 11 y un comentario público general. Por favor, hable. Le voy a hablar de 7. El fondo de amenidades al cañón solar. Son buenas personas que van a hablar del medio ambiente, pero van a bajar árboles, cortar árboles y todo lo otro que está ahí. Mire, el traslado de la cuenta 009-1010 por salarios, tiempo extra 46,000,006,020. Equipo de operación 42,000. ¿Cuánto de esto es tiempo extra? Estamos desperdiciando tiempo de pagadores de impuestos. Kuching, kuching, kuching. Vamos a darle tiempo extra a todos para inflar los pagos. Y eso es solamente dinero de impuestos. Ahora, dinero para la liga de béisbol de ahí, los Marcials y ese grupo, ese click. Es un chiste. Es demasiado. Es una buena descripción. Gracias por dejarme dar comentario de ciudadano. Necesitamos dinero. La gente está afuera, abajo. Realmente lo necesita. No todos los que ya están bien, que quieren hacer eventos, deportes y presentaciones gastando nuestro dinero. Y ahora, los híbridos. Yo he caminado tantas veces tratando de cruzar la calle y el problema mayor es los autos. Aunque yo tengo la vía, soy peatón, aunque ellos tienen señales, casi me atropellan. Y yo les tengo que gritar, yo tengo el pinche camino aquí, estoy caminando, pero no me escuchan. Y aunque las luces no funcionan, tengan oficiales ahí en motos para hacerles tickets, boletas. Es la única forma de enseñarles. Solo así les van a enseñar a manejar bien. Una boleta que les suba la aseguranza. Así aprenden para poder caminar. Si no, dicen que se jodan los peatones. Ahora, los $400 que desperdician lo necesitamos para salarios en lugar de luces. Por algo que es la FIFA, la Copa Mundial, dicen. Bueno, por lo menos no lo van a tener en el estadio dilapidado de Pasadena, que es el tazón de rosas
deben de deshacerse de eso y poner ahí viviendas para la gente sin vivienda. Y en cuanto a sus luces, ¿no pueden hacer algo mejor con su dinero? La Oficina de Energía y Agua tienen un memorando de entendimiento que es un contrato de enero 1, 2021, dice. Pero a ver, hoy es mayo 19, 2023. Dicen que corre hasta diciembre 21 del 25. Qué bueno si pudieran hacer esos contratos cuando se hacen a tiempo. Sí, haga su comentario general, señor. Bien, comentario general. Tenemos una asociación de ciudades independientes. Nuestro representante John Lee no puede estar en la junta de directores. Englander Jr. también nunca se mostraba para las juntas porque tenía que ir a tomar sus mordidas. El dinero que le presentaban por pasar cosas en especial, licor, conchas viejas, los desarrolladores le daban por uso de su terreno porque estaba en el comité de uso de terrenos. Y costó $75,000 arreglar su caso de queja de hostigación sexual. Tantos en la oficina que se fijaban en las viejas, dicen, a ver, denos un poquito de concha o algo de panoche. Y tuvimos que pagar $75 para arreglar esa hostigación sexual. Y John Lee era diputado esa vez que pasó esto. Y ahora le estamos dando recompensa por esta hostigación sexual. ¡Qué maravilloso! Es más, el letrero del señor Herman, yo se lo dibujé. Ah, oh, sí, gracias. Ahora, Esmeralda Negrete, Elisa Galindo, Gloria Castañeda, Castaña, Junior Cabrera. Tomaremos como 10 minutos más de comentario público en la cámara y luego seguiremos con el teléfono. Señor Harlan, ¿a qué se listó a hablar? Si vengo a hablar del asunto de la agenda 167 y comentario general. Es que uno ya se ha votado, pero pueden hablar en general. 2 minutos para los temas 6 y 7 y 1 minuto para comentario general. Puede comenzar. 6 y 7, por favor. Sí, deseo rechazar número 6 y los viajes para turistas en los barcos en San Pedro. No quiero yo que estén viendo los barcos o botes en el puerto de Los Ángeles. Hay un viaje para visitantes de los buques. No debe de haber turismo o expansión en el puerto de Los Ángeles. Tráfico para los barcos. Eso tiene que ir a otro lado. Y pagarle a una persona que trabaja en la ciudad $75,000 para sexo es mucho, demasiado. Yo no le pagaría a ustedes 75% por tener sexo con ustedes. Y ahora el asunto número 7. Comunidades, el cañón. Soleado, el cañón soleado. Lo que me preocupa es que la gente del ayuntamiento aquí buscan dinero que no existe. Están tratando de agarrar dinero que no deberían de tratar de trasladar y mover dineros de impuestos porque no pueden accesar ganancias por ventas de sus propiedades o desarrollo ilegal de las propiedades que no tienen notas. También en el asunto de la agenda número 7, quería yo fijarme, vigilar que nadie en la ciudad cambie o robe las ganancias. Y sé que están tratando de hacer un caso del cañón solar, tratar de vender la propiedad, desarrollar esta propiedad y todo eso. No creo yo que nada de eso sea real. Ninguna de las cortes lo trazan. No es trazado, parece que lo han imprimido en un tráiler donde hacen películas en el estacionamiento. No sé, ¿un comentario general? Sí, comentario general, señor Harden. Sí, el asunto uno, de mover la estación de metro de Sol Valle. No deben de meterse con el Metrolink o no deben de estar moviendo la estación de Metrolink. Eso es algo loco. No sé ni qué diablos, qué clase de persona dice eso. No me gusta el ruido por mi casa. Quiero que muevan la estación de metro. Y me imagino, ustedes preguntan cosas ridículas así, tienen que parar. Son cosas tan ridículas, construcción ridícula, desarrollo ridículo en toda la ciudad. Construcción muy mala. Los he visto desarrollando edificios y apartamentos en una isla
cerca de la autopista, en una isla entre medio de dos autopistas. Literalmente está la bajada de la autopista y hay un edificio de apartamentos entre las autopistas. Hasta pasa una riel del tren ahí. Deben de dejar de desarrollar el puerto de Los Ángeles. Gracias, señor Harlan. La próxima vocero, por favor. Hola, señora. ¿Puede recordarnos su nombre? Yes, my name is Eva García. My name is Eva García, and I'd like to ask you please to support this Tahoe law. We really need this ordinance. Because as tenants, we live through so much harassment by the proprietors, to the point that we even get sick. During 2021, I suffered of so much harassment, and they evicted me, and it provoked this illness called fibromyalgia. In a month, I lost 37 pounds. It's something so sad knowing that we have to live through this every day. And since then, I promised myself that I would fight against it so that proprietors will not harass tenants anymore. And that's why it's so important that you create a law to protect tenants, because they feel they're so important that they have the power because they have the money. But day after day, I see so many people that suffer these kind of harassments from proprietors. Gracias, señora. Gracias. Próximo vocero, por favor. Sí, hola. Me llamo Cristina. Vengo yo aquí a Los Ángeles pidiéndoles que enforcen la ley o la ordenanza a Tahoe. Yo soy madre sola y he sufrido hostigaciones también, hasta el punto que he llegado a la corte. Tengo presión alta. No me gusta sentir así. También sufro, a ver, ¿cómo le llaman? Ansiedad. Sí, ansiedad. Sufro de ansiedad. Tengo que cuidar a mis nietos. Soy madre sola cuidando a los niños, mis niños y mis nietos. No quiero ya tener que pasar por esto. Estoy acá pidiéndole que abran sus corazones para todas las mujeres solas, madres solas. Yo vengo acá de mi organización. Ay, perdón, estoy nerviosa. Sí, solo les pido que realmente enfuercen esta ley. Gracias. Gracias a ustedes, señora. La próxima vocero, por favor. Hola, señora. Hi, my name is Gloria Castañeda. I also belong to the CPC organization. I also have been harassed by the owners. And I believe that $440 to increase the rent is way too much, those of you that recognize numbers. I feel like we're your diversion, that you don't make the decisions that you should, thinking that you're all going to win. Because you know that the money is being transferred or moved somehow. I mean, you could see that yourselves are here working and earning money, and we are here not earning, not making any money. You can observe your personnel. Go out to the streets and do something. You have solutions, and you have the power. Why don't you go out in the streets and move things like they should be? You know how to do that.
each of you know the things that you should apply. What are we leaving behind for our generations? You're putting them in jails. It's very frustrating. Sí, señora, gracias. Próximo vocero, vocera, por. Hola, señora. Un momento. Yes, un momento, por favor. Hi, my name is Esmeralda Negrete, and I've come here with CPC, and I would like you please to amend the Tahoe Ordinance. Well, I'd like you to consider the tenants and the harassment that we receive by our landlords, and to take our words into account from all the people that have come here to join me today. I've been living in this property for over 10 years and I was never calm. I've always been harassed by the owners. And I'm a single mother of three kids, and it worries me, my situation. So I'd like you to please think of us, the situation with my children. And I'd like for you to take into consideration everything that we have spoken to you about, that it doesn't fall on deaf ears. Say gracias, señora. Hola. Oh, un momentito, disculpe. Sí, que será la última vocera en la cámara antes de tomar llamadas por teléfono, disculpe. La última. Me moleste, la señora va a hablar. Y quiere hablar, así que se le permite hablar. No molesten, por favor. La única advertencia. Hi, my name is Dunia Cabrera, and I work with CPC. I do work with the community, and I realize. I see a lot of stress, illness, sickness, a lot of single women with their families being thrown out, and a lot of families that are highly stressed. And we'd like for you to please enforce this Tahoe law. They always contact me out there in the community. Please give us the support. Un segundo, señora, disculpe. Señor Herman se va a tener que sentar. Ahí está, intencionalmente payaseando y le están tratando de escuchar a la señora. Disculpe, señora. Yes, please speak for us and fight for us. Listen to our voice, because too many people are out on the street. Rent is so high, and people are out in the street with children. We want more support. Enforce the ordinance so that there is no more evictions of this type. Sí, gracias, señora. Gracias. Ahora seguirán en la línea por teléfono llamantes. Son 10 minutos por teléfono, y así se procederá con nuestro negocio. Dejen de gritar, por favor. Es la cuarta vez que se ponen a gritar acá. Lo van a sacar, si no. Si no, para. El próximo llamante en la línea. Si la próxima persona en la línea, ¿a qué tema se desea referir? Señor Herman, usted y su dueño se puede sentar, por favor. Sí, puede hablar más claro, por favor, en la línea. El micrófono. Sí, le decía.
que el señor Herman y su novio se sienten. Sí, vamos a seguir con el próximo vocero, no se le entiende. Sí, perdón, sí me escucha. Sí. Uh-huh. Hola. Sí. Estoy tratando de hablar. Voy a seguir al próximo vocero. Hola. Sí, señor. Uh-huh. Sí, vocero. Nada. Es que, pues, va a seguir el próximo si no habla. Hola. Sí, quiero reconocer a Lorena Bernal, del Distrito 6. Sí, vocero. ¿Puede decirnos su nombre de lo que va a hablar? Richard Serrano es el nombre. Muy bien. ¿A qué asunto se desea referir? Que quería reconocer a Lorena Bernal por su trabajo como pionera con el Distrito 6. Ha estado acá haciendo un muy buen trabajo desde que han desmantelado este distrito. Sé que les reconocen hoy a las damas. Es una mujer prominente. Y otra vez ya la habían nombrado, pero quería darle su respeto propio en este tiempo. Gracias. Gracias, señor. Próximo vocero en la línea. Sí. Bueno, el próximo vocero en la línea, ¿a qué se desea referir? Si es un comentario general. Hola, buenos días, público. Otra vez, estamos acá con el ayuntamiento incompetente, corrupto, tratando de volver a meter a un perro robot al público otra vez. Y el público no quiere este perro robot asesino de la policía de Hyundai. Arma opresiva que introdujeron hace un mes. Porque estas cosas no se van a desaparecer. Nosotros, la gente, no queremos este perro policía y el perro policiaco de Hyundai, perro asesino. Hyundai va a ser responsable por la opresión de compañías en minoría. La comunidad negra no tiene ninguna representación. Los negros vendidos en el concilio municipal Heather Hutt y Marquise y Dawson son solamente 20% ahí. Somos 12% de la población, pero casi 50% de las personas sin vivienda, 50% de los encarcelados, desempleados. ¿Qué están haciendo estos negros en oficina pública? Están arruinando la comunidad negra. Gracias. Vocera, la próxima persona en la línea. ¿A qué asunto se desea referir? Hola. Sí. ¿A qué asunto se desea referir, señor? Señora. Sí, tengo un comentario general público. Quería decirle. De los 41-18, creo que está bien con usted que las dos mujeres en campamento frente a las escuelas estuvieron ayer peleándose en una batalla sanguínea. Estaban peleando y siendo violentas. ¿Qué están haciendo? ¿Están esperando que les peguen a los niños en frente de la escuela con un martillo en la cara? Me da asco. Es asqueroso, es inaceptable, pero ustedes ahí están muy bien. ¿Quieren esperar que estos niños sean lastimados por esta gente, que sean dañados? Todos tienen que ser despedidos. A ver, próxima persona en la línea. ¿A qué asunto se desea referir? Sí, buenas tardes. Soy Brock Landers, investigador privado. Deseo hablar yo de los temas 7, 8 y dar mi comentario general público. Y tengo una pregunta de accesibilidad de americanos incapacitados. ¿A quién le puedo hacer la pregunta? Bueno, es que ahorita es nuestro tiempo de escucharlo a usted. Es que puedo llamar para hablarle a alguien de eso en particular. Oh, perdón, no entendí. ¿Quiere hablar del tema? Si es que la hermana de Chess Rockwell necesita una línea de persona incapacitada de comunicación para sordos. ¿Cómo poder hacer ese arreglo con el concilio? No estoy seguro de lo que pide, señor. Disculpe. Si voy a llamar a su oficina, es que eso, comunicación, tiene que llamar con la secretaria municipal para hacer un arreglo para comunicación para una persona incapacitada en especial. Ahora, si puede dar comentario. Sí, que vi yo que andaban persiguiendo a una persona ayer. Y que le electrocutaron, pero lo hicieron
abajo del árbol. Y yo quiero ver, cuando electrocutan a una persona tenemos que pagar, así que quiero ver lo que estamos pagando cuando usan las electrocuciones. En el asunto 8, creo que tenemos que meter más dinero al béisbol y a deportes para la juventud y quitarle el dinero de esta gente en la calle. Piensen de los chicos que están jugando deportes. Tienen más oportunidad jugando en un deporte, haciendo algo mejor que andar en la calle para que los ayuden. Y ahora, mi comentario general público. Mi episodio de las Dallas Cowboys alientadoras es mi mejor episodio, más favorito. Y disculpe que los hechos son tan peligrosos y molestan. Quiero usar a Chicago, una ciudad de 29% más chica, pero seguro más violento. Porque solo ángeles viven en mi ciudad, aunque siempre arrestan a la gente y balacean a la gente. Desde el 2018, 275 hombres negros han sido asesinados en Chicago. Desde el 2018, aquí la policía ha matado 18 negros. 0.009%. Ojalá se trate de 0.09% es más importante que los 99% que estamos bien. Ojalá piensen de esta tragedia en la comunidad negra. Y ahora la chica de la chaqueta negra es usted. Bueno, gracias, ya es suficiente, gracias. Y ahora, el próximo llamante en la línea, por favor. Sí, el próximo vocero, ¿a qué asunto se desea referir? Sí, el llamante con los últimos cuatro dígitos, 3476, por favor, presione asterisco 6 para quitar el silencio. Hola, ¿a qué asunto se desea referir? Escucha, vocero con los últimos números, 3676. Aparentemente no hay nadie. Seguiremos el próximo y final vocero en la línea. Sí, el próximo vocero. A ver, ¿a qué tema se desea referir ahora? Si es vocero con los últimos cuatro dígitos, 2616, por favor, presione asterisco 6 para quitar el silencio. A ver, si los últimos números, 2616, no escucha. A ver, vamos a tratar de hablar con otra persona. Señor presidente, sí. Bueno, una persona más. A ver, ¿quién más está en la línea? Próximo vocero, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, escuchan. Sí, ¿qué tal? Es un poco difícil. Si pudiera hablar un poco más alto, directamente al micrófono. Sí, ¿me escuchan bien ahora? Sí, es mejor, señor. Y ahora, ¿qué se desea referir? De todos los temas disponibles en la agenda y un comentario público. Es que son 3 minutos, los temas son de 6 a 11 y sigue su minuto por comentario general. Puede comenzar. Sí, gracias. En Pacific Palisades, una fuerza especial, ¿qué propósito tiene? Algunas de las personas infamiliares con Pacific Palisades, déjeme le doy un historial. Es un pequeño lugar verde, como dice la señora Brenda en su Facebook, pero la comunidad no tiene crimen, no tiene gente pobre, pero aún así nosotros, porque toma nuestro dinero de nuestros pagos, de nuestros impuestos, billones de dólares, para empezar una fuerza especial para gente sin vivienda. ¿Para qué quieren meter esta fuerza especial sin vivienda para una ciudad de 20 millas en una zona sola? Código postal, 20 millas cuadradas. Oh, perdón, vocero, ¿a qué tema se está refiriendo? No. Bueno, ¿quiere escuchar esta solución? Para la gente sin vivienda son trabajos. Póngale a la gente a trabajar. Sí, señor. Es que eso es comentario general. ¿No va a hablar de los temas de 6 a 11? No, estoy repasando los temas. 7. Comité de transporte que va a prohibir que mis vehículos estacionen en Avenida Westchester. No tienen derecho. A mí me encanta estar ahí adentro de mi carro fumando hasta desde las 6 a.m. No puede estar la policía tocando en mi vehículo. Vehículos de exceso de 22 pies de largo y de estatura. Es que creo que está viendo una agenda de diferente día, señor. Esos no son los temas que están acá. Sí, estoy viendo 8. ¿Qué están haciendo? ¿Están jugando? Muchas veces, cuando no pagan cobros, se les corta electricidad, agua. Escuchen,
lógicamente, enforzamiento de código y eso. Y asegurarse de pago legal. O sea, si no pagan renta, les van a pagar. Les van a tocar su puerta. Si no pueden pagar, no se pueden quedar. Es la ley. Llevo 15 años en este barrio. Seguro, ustedes no han firmado ningunos papeles cada año. No continúan pagando. Limpien sus apartamentos. Por eso tienen problemas de respiración. Estoy tan cansado de esta gente. Solo escuchan que están cansados, hostigados. A ustedes mismos han dicho que se quieren ir. Quiero hablar de la gente que se va a ir. Reglas para reparo de la acera y la calle. Han usado más de $88,000 de la comunidad del fondo de subvenciones Rayos del Sur. Sí, gracias. Así se cierra su comentario público. Gracias, señora secretaria. ¿Qué temas podemos votar aquí en el concilio ahora? Sí, el concilio puede votar en los temas de 6 a 11. Esos son los temas que discutiremos. ¿Algún miembro quiere mencionar algo en especial? Si no se ve nada, se abre la lista de votos. Se cerrará la lista de votos y son 12 sís. Bien, señora secretaria, el próximo tema, negocio. Si el concilio tiene mociones para publicar y referir, señor. Bien, sin objeciones, se publica y se refiere. Eso limpia el escritorio por hoy, señor. Muy bien. Miembros, ¿querrán alguien hacer algún anuncio más? Sí, consejera Yaroslavsky, si quiero anunciar que vamos a empujar ENE 15 minutos para empezar a la 1:15. Energía y medio ambiente empezará a la 1:15. ¿Algún otro anuncio, miembros? Sin ver ningún anuncio, ¿alguna moción para aplazamiento? Consejera Rodríguez. Bien, miembros, todos nos ponemos de pie. Gracias, colegas. Ha venido a mi atención que Jim Brown es muy triste. Es notoriedad increíble como jugador de fútbol para los Browns de Cleveland. Un actor activista de derechos civiles. Acaba de fallecer el señor Brown con su esposa a la par de él, con tantos angelinos, particularmente los que han estado involucrados en este trabajo de traer paz a las calles de Los Ángeles. Jim Brown fue muy notado por ser uno de los primeros intervencionistas en las calles, como tanta otra gente que ha tratado de encontrarles según las alternativas para gente involucrada en pandillas. Él, aquí en Los Ángeles, se enfrentaba a ellos con paz. Todo su trabajo extendía más allá de la ciudad de Los Ángeles, hasta el Valle de San Fernando también. Tantos intervencionistas y tantos involucrados en este trabajo con GRID. Pienso de mi trabajo con Bobby Arias, mi amigo, campeón de las escuelas. Estos son pioneros originales. Han ayudado a mantener aquí a esta área de Los Ángeles segura tantos años. No con tácticas de enforzamiento, sino ayudando, trayendo paz a tantas personas que lo necesitan. Con tanta violencia ocurriendo, en particularmente durante los 80, los años 80. Quiero tomar este momento y sería aplicable que todo el concilio municipal concluya hoy en memoria de este gigante que no solamente hizo sus impactos increíbles aquí en Los Ángeles, sino que este trabajo realmente se extendía en todo el país. Su activismo usaba su voz para ayudar a la gente, creando poderes políticos, económicos, alineándose con otros líderes como Muhammad Ali, tantas personas influyenciales, líderes en el país. Que descanse en poder Jim Brown. Muchas gracias, consejera. ¿Hay alguna otra moción, miembros? Bien, sin ninguna moción más, se concluye. Buen fin de semana para todos. Adiós.